Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Sobre la adoración a Dios.
con colirio.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Agradecidos a Dios por habernos dado un día más de vida, vamos a darle gracias a través de una oración para que esta lectura que vamos a tener esta tarde y el compañerismo sea del agrado de nuestro Padre Celestial. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de día a día de comernos el bisté especial. Exquisito, Señor, en este último tiempo que tú nos enviaste, Señor, a través del séptimo ángel, oh Padre, alimento espiritual para los águilas de este último tiempo, Señor, que tú nos enviaste, Señor, con una unción, ese era del águila, porque las tres unciones pasaron, Señor, en estos 2000 últimos años. Ahí estaba la unción de león, la unción del buey, la unción de cara de hombre, y este último ha sido la unción del águila, oh Padre. Hijos predestinados, hijos que tú, antes de la constitución del mundo, tú lo predestinaste, oh Padre. Tú dijiste en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Padre amado. Entonces, en esta tarde, Señor, queremos continuar con este glorioso compañerismo, oh Padre, que tú nos trajiste en este último tiempo, Señor. Un compañerismo que profetas quisieron vivir este tiempo glorioso, profetas del Antiguo Testamento, Señor, pero tú nos diste la oportunidad, el privilegio de conectarnos a través de estos medios, Señor, como Daniel quiso ver que cuando la ciencia se aumente, este es el tiempo, Señor. Por eso agradecidos de tu amabilidad, de tu amor, amor infinito, Señor, entonces queremos ponernos ante tus pies, Señor, ante tus manos, Señor, y imploramos que tengas misericordia de cada uno de nosotros y del mundo, Señor.
y al lecturar este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran atender, Señor. Ahí estaba Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas, oh Padre. Y esta es nuestra realidad, oh Señor Dios, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos rápidamente en este compañerismo. Esto es la lectura de sus gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Micaías, el profeta. Este servicio fue predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, el día 26 de abril del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 41, dice en la oración. Padre Celestial, te pido que seas misericordioso, Dios. Yo no sé, quizás si no es tu voluntad, entonces, por supuesto, Padre, no será. Pero te pido que lo concedas para que esta gente pueda saber que yo he hablado de ti, de tú, que yo he dicho la verdad, Señor. Permítele regresar. Yo sé que tú estás aquí. Bueno, más allá de toda sombra de duda, Señor, yo sé que tú estás aquí mismo y te pido que lo concedas. Yo he estado predicando duro y reprendiendo a la gente y diciéndole de su incredulidad y que no importa cuánto vayan a la iglesia y cuánto canten, cuánto dancen y lo que ellos hagan, Señor, a menos que sean creyentes, ellos están perdidos. Y te pido, Señor, que esta noche tú permitas que sea sabido que eso es la verdad. La incredulidad es el único pecado que tenemos y te pido, Padre, que tú permitas que se sepa. Que no confíen en su propia justicia. Esos fariseos y sacerdotes eran tan justos como podían ser. Así que ellos no hacían nada mal, no hablaban ni una mala palabra, no regañaban a nada, a nadie, ni nada. Y tú le dijiste que eran de su padre el diablo, porque ellos no te creyeron y no supieron que tú eras el Mesías. Padre, con eso, viendo a tu mismo espíritu venir y hacerlo esta noche, yo clamo la misma cosa. Párate a mi lado, Señor. Yo soy tu siervo. En el nombre de Jesús me encomiendo a ti junto con esta audiencia. Pasa por esta audiencia, Señor, y tómalos allí. Dales fe y permítelos tocarte esta noche con sus enfermedades y sus problemas. Y prueba que tú eres Dios y habla, Señor. Estamos esperando en ti en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 72. Yo sé que Él está aquí. Gracias, Señor. Ese hombre sentado allí a mi lado derecho, ese hombre de color sentado allí orando al final de la fila de asientos, ¿va usted a creer con todo su corazón, Señor? La mujer sentada allá atrás con diabetes, sentada, la segunda allí mirándome, ¿cree usted que Dios la sanará de la diabetes y la hará saludable? La mujer que está sentada allí mirándome, si usted lo cree, lo puede recibir. ¿Qué de usted, reverendo? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Piensa usted que Dios hace quita de usted esos problemas espirituales y lo hace creer? Muy bien, usted puede recibir lo que pidió. Dios lo bendiga. ¿Qué tocó él? Párrafo 73. Esta señora sentada allí al final de la fila, la señora de color sentada allí con cáncer, ¿piensa usted que Dios la hará saludable, señora? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Usted no necesita una. Usted está sanada. Usted debería haber respondido en ese momento, señora. A usted se lo pasó por alto al recibirlo. Aquí, la señora algo robusta, sentada allí mirándome, allí usando anteojos con el cabello peinado hacia atrás, tiene un problema de mujer. La que está sentada allí orando. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora? ¿Lo cree usted con todo su corazón? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Bueno, usted no la tendrá que usar. Su fe la sanó. Yo voy a voltear mi espalda. Ustedes oren en este lado. Está una señora sentada allí atrás que tiene problema de corazón y ella tiene artritis. Está allá, señora Brady. Póngase de pie. Acepte su sanidad. Yo no conozco a la señora, pero a ellos se les está pasando por alto. ¿Qué es lo que pasa con esa incredulidad que está aquí esta noche? Debería darles vergüenza. Allí en la misma fila de asientos de esa señora, como a una, dos, tres, cuatro señoras, una señora que está sentada allí tiene una crisis de debilidad.
lo cual es que no se le pase por alto, hermana, señora, rice, póngase de pie y acepte su sanidad. Amén. ¿Cree usted con todo su corazón? 74. Allí está sentada una mujer en una condición moribunda debido a un cáncer en su... Señora Sheldon, ¿creerá usted con todo su corazón? Levántese y reciba su sanidad en el nombre de Jesucristo. Mire si ya no le conozca. Señora, mueva sus manos de esta manera, si somos desconocidos del uno al otro. Mueva sus manos de un lado al otro, si no lo, yo no la conozco a usted. ¿Ven ustedes? ¿No creen ustedes qué pasa con ustedes, gente pentecostal? ¿No saben lo que es Cristo? ¿Quieren ser sanados? Entonces pónganse de pie y acéptenlo. Yo los reto a que lo crean en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, pongan sus manos unos sobre los otros y acepten su sanidad. Recuerden, depende de ustedes. ¿Creen con todo su corazón? 75. Levanten sus manos a Cristo ahora y oremos. Oren ustedes mismos, oren por ustedes mismos mientras yo oro por ustedes. Padre Celestial, te entrego esta audiencia de gente en el nombre de Jesucristo. Sana a cada uno de ellos, Señor. Permite que tu espíritu por poder venga sobre ellos y los sane. Para la gloria de Dios y por causa de la gloria de Dios te lo pido en el nombre de Jesucristo. Todo pecador que está aquí, que no conoce a Dios como su Salvador, vendrán aquí al frente y lo aceptarán a Él como su Salvador ahorita. Vengan aquí al frente ahorita. Yo les reto a ustedes a que vengan aquí al frente ahorita y reciban a Cristo como su Salvador. Vendrán ustedes, el incrédulo que estaba hace rato y que lo quiere aceptar. Dios lo bendiga, Señor. Venga para acá. Eso es. Ese jovencito, eso es. Oh, correcto. Usted que no creían hace unos momentos y ahora ustedes le quieren pedir a Dios que los perdone por su incredulidad. Pasen al frente, alrededor del altar. Vengan ahora. Solo creer. Solo creer. Dios bendiga a estos hombres. Vienen. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Párrafo 76. Metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos, pentecostales que no creen, vengan ahora alrededor del altar. Vengan para que podamos poner manos sobre ustedes mientras la unción. ¿Qué más pudiera hacer eso? Todas esas personas que fueron llamadas en esa fila, lo que haya sido, si ustedes son desconocidos para mí, levanten sus manos. Esos que fueron llamados en la fila, levanten sus manos. Allí están ellos. Ven, yo no conozco a esas personas. El Espíritu Santo, ¿saben ustedes lo que él me dijo? Haz un llamado al altar ahorita. Hay mucha incredulidad aquí. Yo ni siquiera puedo continuar la reunión hasta que echemos fuera esa incredulidad de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Aparten, ustedes no quieren que un espíritu como ese esté alrededor de ustedes. ¿Qué si Jesús viniera en persona esta noche? Ustedes sentados allá en la audiencia, ustedes que no creen, vengan. Todo es posible. Solo creen. Solo creed, solo creed, todo es posible. Vengan, vengan ahorita, todos ustedes, si Cristo está así de cerca a ustedes en esa presencia, ¿por qué se tienen que quedar allá? Si ustedes tienen un pequeño sentir escéptico, échenlo de ustedes, vengan ahorita, solo creed, todo es posible, solo creed, solo creed. Párrafo 77, eso es todo lo que Él les pide que hagan, es creer, solo crean que es Él. Solo si ustedes no lo creen, vengan al frente y arrepiéntanse de ello y observen lo que sucede. Es posible, solo creed, solo creed. Venga, hermana, eso es. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Todo es posible, solo creed. Estoy contento de ver a pastores venir al frente y estar dispuestos a confesar que ellos están errados. Solo Dios honrará una confesión pura y sin adulteración. Seguro que sí lo honrará. ¿Qué van a hacer ustedes cuando este mismo espíritu que está aquí esta noche, ustedes se van a parar en su presencia para responder por ello en aquel día del juicio? Y recuerden, está exactamente a tiempo. Eso es lo que él dijo que iba a hacer. Y aquí está. Creed. Vendrán ahorita, ahora algunos más. Solo yo les ofrezco libertad. Les ofrezco libertad de toda su incredulidad. Si vienen sinceramente y se arrepienten y aceptan a Cristo, si ustedes son supersticiosos, unos miembros de iglesia, no saben si están bien o no lo están, es mejor que vengan. Solo creed. 78. Obreros personales, vengan ahora.
Todos los obreros personales, vengan ahorita para que ustedes saben qué hacer con la gente. Ustedes, obreros personales, vengan y reúnanse alrededor de ellos ahora. Estas personas alrededor de aquí, porque vamos a orar. Y si hay incrédulos allá atrás y quieren venir, vengan al frente también. Al pasar ustedes adelante esta noche, han confesado que están seguros que han estado errados en su concepción y que ustedes vienen ahora para recibir una experiencia del Dios viviente. Este mismo Dios que ustedes ven aquí obrando en la plataforma y por medio de la gente allá en la audiencia, Él es su Dios. Sin embargo, ustedes, quizás ustedes sencillamente no se han detenido un momento para considerarlo. 79. Él está aquí. Él es el que los llamó para que vinieran aquí al frente. Ven, el mismo espíritu que me ungió para predicar el evangelio es el mismo que pasó allá por toda la audiencia, que los conoce a ustedes. Ustedes lo pueden tocar porque se compadece de sus debilidades. Es gente, más allá de toda sombra de duda, gente que nunca ha visto en mi vida, que está allá en la audiencia. Noche tras noche, que viene aquí a la plataforma noche tras noche, día tras día, año tras año, semanas tras semana, avivamiento tras avivamiento, y nunca en una ocasión él ha fallado. Si eso es correcto, iglesia, digan amén. La congregación dice amén. Entonces, ¿por qué es si el Señor? Permítame decirles, así dice el Señor, es mejor que te arrepientas, Chicago. Tú ahora está en la mano, arrepiéntete, ven, cree, porque llegará un tiempo que tú llorarás por esto y no estará allí. Tú no recibes uno verdadero, así que habrá uno falso que se te dará. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Recuerden, yo cité sus palabras, están en cinta, están archivadas. Párrafo 80. Es mejor que lo reciban mientras puedan, porque hay muchas cosas en el mundo que están a punto de acontecer. Saldrán insectos que nunca antes han sido vistos. Hoy es el tiempo para enmendarse. Es mejor que lo hagan antes que ustedes, luego, después de un tiempo, el propiciatorio va a ser quitado y no habrá más redención. Así que vengan mientras pueden. Si hay una sola pizca de Dios que los está llamando, vengan ahora. Para que yo esté seguro, permítame estar seguro. Una vez más, solo creed, todos juntos, solo creed. Sigo sintiendo que hay alguien en la audiencia, hay alguien en alguna parte. Solo creed, todo es posible, solo. Yo no soy un fanático, amigos, para decir algo que no lo digo de corazón. Seguramente que ustedes no pensarían eso después de lo que el Señor ha hecho. Aquí viene todo un grupo de muchachas adolescentes. Miren, todo es posible, solo cree. Párrafo 81. Quiere que ustedes, obreros personales, pongan manos ahora sobre cada uno de ustedes, pongan, solo pongan manos sobre alguien más, así como nuestro hermano Oral Robert ha dicho, un punto de contacto. ¿No tienen ustedes un cuatro aquí para en esta clase de reuniones? Algunas veces cuando los tenemos, ustedes saben, acondicionan en dónde podemos tener cuartos para compañerismo. Quiero que toda la audiencia incline su rostro por donde quiera, por favor. Ustedes allá en la audiencia que están interesados en estas almas aquí en el altar, sabiendo que ellos han venido reverentemente esta noche para confesar sus errores y pedir perdón, pedir que Dios sea misericordioso con ellos, seguro que sí. Párrafo 82. Me imagino que ustedes se preguntan, ¿por qué continúo poniendo mis manos en estos aquí? Yo no soy supersticioso. De vez en cuando miro y veo una visión y luego cuando veo a la gente allá en la audiencia que está creyendo y siendo sanada, y esa es la razón que pongo mis manos de nuevo sobre estos en ese momento. Ven, hermano, hermana, ¿pudieran ustedes estar lo suficiente perturbados mentalmente como para creer que alguien se pudiera parar aquí y hacer algo, pasar allá por esa audiencia, un ser humano como un, solo un ser humano? Pasar por allá y saber que hay gente sufriendo y que está enferma y ser un impostor. ¿Pudieran ustedes? Eso es imposible. Es el milagro más grande que alguna vez haya sucedido en 2000 años. Seguro que sí. Bueno, ustedes pudieran pensar que es una cosa psíquica. Cuando un hombre se levanta de su silla de ruedas y se va caminando. Eso ha sido hecho. Seguro que sí.
Pero dígame, ¿en dónde un poder? Muéstreme, ¿en dónde alguien, un PhD, puede venir aquí a esta plataforma y pasar por la audiencia por medio del Espíritu Santo y decirles a esas personas esas cosas como el Espíritu Santo lo hizo esta noche? ¿Cómo Jesucristo lo hizo cuando estuvo aquí? Dígame, ¿en dónde está ese hombre? Tráiganlo aquí a la plataforma mañana en la noche. Lo estaré esperando. No está aquí. Párrafo 83. Es el Espíritu Santo. Y esa gente enferma, esos cristianos allá en la audiencia están orando y ellos están tocando a Jesucristo. Y por medio de un don divino, Él está. Yo solo miro allá y los veo. Hay una luz sobre ellos. Se dispersa y veo lo que son y quiénes son. Lo mismo que los estoy mirando a ustedes aquí, pero los veo en alguna otra parte haciendo algo y luego solo hablo. Y entonces cuando termino de hablar, yo no sé lo que he dicho. Ven, es como un sueño que no recuerdo. Pero allí está, es exactamente lo que Dios dijo que Él haría. Yo reto a cualquier clérigo que lo niegue. Ustedes no lo pueden negar porque está aquí en la Biblia, así dice el Señor. Ven, y aquí está la hora. Miren, ustedes están aquí penitentes. Ustedes quieren estar bien con Dios. Yo los quiero encontrar a ustedes en una tierra mejor que la que es en esta. Algún día. Y les digo, mi hermano, mi hermana, Cristo todavía vive. Cristo está aquí. Está cerca el tiempo del fin, me parece a mí. Yo creo que Él va a venir en esta generación. Yo creo que esta generación verá a Jesús venir. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo de alguna manera tengo un sentir que yo quizá lo vea a Él venir. Yo, un hombre anciano, yo todavía creo que quizás lo vea venir. Párrafo 84. Miren, yo quiero que todos aquí oren en su propia manera, confiesen sus faltas, digan, Dios, lo siento. Y cada uno en el edificio, ustedes que son pecaminosos y que están parados aquí, digan, Dios, perdóname. Yo quiero ser un cristiano de aquí en adelante. Y ustedes que están aquí confesando que han sido perezosos, y ustedes no han sido capaces de comprenderlo. Digan ahora, Señor, yo estoy parado aquí, yo tengo mi corazón abierto, mis manos están levantadas hacia ti, mi fe mira hacia ti. Y cuando ustedes hagan eso, entonces yo creo que Dios los llenará con el Espíritu Santo y les dará la cosa verdadera. Si el Espíritu está Santo, está aquí. Si ustedes realmente tienen el bautismo del Espíritu Santo, hermano, tiene que dar testimonio de esto porque es del Espíritu Santo. Miren, tomen estas. Párrafo 85. Muy bien, ahora todos queremos inclinar nuestros rostros reverentemente ahora y ser, oren silenciosamente para ustedes mismos por un momento. Mi fe mira hacia ti. Tú, Cordero del Calvario, Salvador divino, ahora escucha mientras que oro, quita todo mi pecado. Oh, permíteme a partir de este día ser enteramente tuyo, mientras camino por el laberinto oscuro de la vida y los pesares me rodean. Estás viniendo. Sé tú mi guía. Tómame ahora, Señor, sé mi guía. Oh, manda que la tiniebla se convierta en día. Enjuga las lágrimas de dolor y nunca permitas que me aparte de tu lado, aparte de tu lado. Párrafo 86. Oh Dios Padre, un servicio de miércoles de la noche está llegando a su clausura. Hay 200 o más personas, me imagino, paradas alrededor del altar. Ellos están arrepintiéndose, están necesitando gracia. La hermosa y antigua alabanza está siendo cantada. Mi fe mira hacia ti. Ellos comprenden, Señor, que el hombre no puede hacer estas cosas, que ese eres tú. Y así como Micaías, que fue esta noche mientras nuestra lección, que supo que su visión fue de Dios porque estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Así yo lo sé, Señor, esta noche. Así sabemos nosotros que esta visión es de Dios porque está de acuerdo a su palabra. Y aquí está de pie la simiente de Abraham, la iglesia elegida saliendo fuera, queriendo estar lista para venir a El Shaddai, para sacar la fuerza de Dios para el cambio del cuerpo, para recibir al Hijo cuando Él venga. Te pido que tú se lo concedas, Señor, a ellos esta noche, a todos ellos. Dales el deseo de su corazón. Perdona al pecador. Trae de nuevo al descarriado, Señor. Quita toda la duda del corazón del creyente. Haz esta una gran obra, Señor. 87. Yo creo que tú estás aquí. Yo sé que tú estás aquí. Y tu espíritu está moviendo. Sentimos la dulzura de tu presencia. Te vemos moviéndote por toda la audiencia, haciendo exactamente lo que tú dijiste que harías. Ahora, Padre, te damos gracias por hacer esto. Lo creemos.
Yo tomo todas estas almas que están de pie en este altar como tu siervo. Yo me paro entre ellos y la muerte. Yo me paro entre ellos y la incredulidad y me arrojo yo mismo en el camino en el nombre de Jesucristo y le digo a Satanás que los ata. Tú no lo puedes retener más tiempo. Yo desafío a todo demonio que está presente. Deja a esta gente, sal de ellos. Tú no los puedes retener más tiempo. Sus pecados son perdonados, su incredulidad se ha ido. Ellos son hijos de Dios. Desde esta hora en adelante, su ministerio en la vida de ellos va a ser grande. El poder de Dios los va a acompañar a todas partes que ellos vayan. Ellos van a ser hijos de Dios desde esta hora en adelante. Satanás, a ti te estoy hablando. Déjalos en el nombre de Jesús. Sal de ellos. Ahora, todos, si ustedes lo creen, levanten su mano y denle a él la alabanza. Y pueden ser irse de aquí libres de esta noche en el nombre del Señor Jesús. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Micaías el Profeta. Mensaje predicado o este servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, el día 26 de abril del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de tener este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Solo creed. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 27 de abril del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: solo creed. Párrafo 1. Ustedes saben cuán pequeño me hace sentir pararme aquí delante de una audiencia como esta, después de una introducción así. Y estoy tan agradecido que lo poco que yo tengo con lo que Dios les ha dado a ustedes, así que juntos podemos servir al Señor Jesús. Eso es. Oh, estoy tan contento hoy en las entrevistas privadas, como el Señor hizo unas cosas tremendas y estoy muy agradecido al respecto. Y ahora, mañana en la noche, mañana es viernes. Yo estaba pensando que mañana era sábado. No queremos olvidar el desayuno de los hombres de negocio que se llevará a cabo aquí, creo yo, en esta escuela. Y me supongo que ellos venden los boletos, ¿no los venden o algo así? Y ellos, me imagino que todos ustedes entienden cómo adquirir los boletos y demás para el desayuno. Dos, estaríamos contentos si ustedes pudieran venir y ver si se sienten guiados a venir. Miren, Billy siempre me dice, hay una sola cosa que tú haces, papá. Y es cansar a la gente. Ellos ya están cansados de todas maneras, dice. Ellos han estado sentados allí por horas. Tú predicas muy extenso. Y yo dije, bueno, hijo, lo voy a tratar de hacer en la reunión de Chicago. Dije, voy a poner la alarma de mi reloj a cada 20 minutos. Y entonces cuando suene, voy a terminar allí mismo y llamaré la línea de oración. Y él dijo, vale más que no la pongas, porque no va a, ustedes saben, sonó dos o tres veces y se paró la alarma. Yo nunca lo supe.
Yo estaba haciendo tanto ruido aquí arriba, pues, que yo ni siquiera la oí cuando sonó. Y así que yo simplemente tengo que, yo espero no aburrirlos, ustedes saben. No vengo aquí para eso. Yo vengo y yo lo amo a él tanto y sé que hay tanto que se debería hacer en todos momentos, en estos momentos. Y solo trato de abarcar mucho de ello en una sola noche. ¿Ven? Y no sabiendo exactamente a qué hora vamos a ser llamados para partir, y entonces yo pienso, bueno, yo no sé a qué hora voy a ser llamado para partir. Y ninguno de nosotros sabe eso. Y así que vale más que hagamos lo que podamos mientras que lo podamos hacer. Amén. Párrafo 3. Oí a mi madre, yo nunca estuve en un baile en mi vida, pero yo oí, solo en una danza santa en una ocasión en la iglesia. Nunca se me olvida eso, cuando todavía éramos una iglesia bautista. Yo siempre como que lo criticaba en mi corazón. Yo no lo decía en voz alta porque tenía miedo de hacer eso, todo lo que Dios hace. Yo siempre como que pensaba que era raro verlo cuando vi, cuando al principio me familiaricé con la gente pentecostal, el verlas danzar, ustedes saben, danzar alrededor. Y yo pensé, mira, tú sabes, eso no está en la Biblia. ¿Cuál es la razón que están danzando? Y entonces, una noche yo estaba enseñando de un diagrama sobre Daniel y Apocalipsis. Fue una noche de Año Nuevo. Yo iba a enseñar en el diagrama hasta la medianoche. No era un diagrama, como un pizarrón en el que yo estaba enseñando. Y había unos pentecostales que habían venido de Louisville. Ellos tenían, eran algunas hermanas. Una hermana pastoreaba una iglesia allí y ella tenía un. Ellas tenían tablas para alabar y dedales y toda clase de cositas con las cuales hacer ruido. Y todas ellas armonizaban de alguna manera. Yo no sé lo que era. Y ella empezó a tocar el piano. Y todas esas muchachas allá arriba empezaron a golpear con esos dedales en las tablas para alabar y cosas así. Y ellas empezaron a tocar esa alabanza. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, o algo así. Bueno, esa muchachita que estaba tocando, la damita pastora, sencillamente se tornó blanca, o como una tiza. Y ella empezó a tocar de una manera tal, yo no, yo nunca vi a alguien tocando igual en mi vida. Y pensé, bueno, ¿qué es eso? Y entonces una que estaba tocando la tabla para alabar, ella empezó a hacer la misma cosa. Luego allí se levantaron dos o tres y una pelirrubia empezó a danzar allí en el piso. Yo pensé, oh, qué cosa. De punta a punta en el piso tan intensamente como podía. Estaba solo danzando sin parar de esa manera. Una muchachita como de 16, 18 años. Yo mismo era apenas un jovencito y pensé, mira, ¿no es eso algo terrible aquí mismo en mi iglesia? ¿Cómo voy yo a explicar eso? ¿Ven? Y observándola de esa manera y pensé, ¿para qué hacen ellas eso? ¿Por qué tienen ellas que hacer eso? ¿Por qué no pudieron haber solo tocado su música y seguido adelante y dejarlo todo en paz? Yo pensé, bueno, eso es terrible. Cuatro, me puse a pensar, mira, ¿hay en la Biblia tal cosa como danzar? Y recordé que David danzó alrededor del arca cuando él vio que venía el arca. ¿Ven? Él danzó delante de Jehová. Y Jehová dijo, él es un hombre conforme a mi propio corazón. Yo pensé, bueno, mira, eso es. ¿Por qué danzó él? Bueno, ellos habían tenido una victoria. Y María,
Cuando ellos cruzaron al otro lado del Mar Rojo, Moisés cantó en el Espíritu y María tomó un pandero y lo empezó a tocar. Ellas se fueron por toda la ribera, todas las hijas de Israel, danzando en el Espíritu, ¿ven? Y yo vi que danzaban como ellos habían obtenido una victoria. Y yo vi que danzaban cuando ellos habían obtenido una victoria. Yo pensé, me puse a pensar, bueno, quizás yo no tengo suficiente victoria, ¿ven? Me puse a pensar al respecto. Ustedes saben, al poco rato, un rato, yo empecé a golpear el piso con mi pie. Y cuando menos lo pensé, yo estaba danzando con esa muchacha allá en ese pasillo. 5. Oh, yo fui marcado entonces. Yo todavía puedo ver la expresión en los rostros de esas personas, viendo a su pastor danzando en el piso con esa muchachita. Y allí estaba yo también. Yo nunca estuve en un salón de baile en mi vida, pero yo tendría que retractarme y decir que estuve en aquel. Pero aquel era un piso de iglesia. Así que cuando nosotros, ustedes saben, todo lo que el diablo tiene, él lo copió de una cosa genuina que Dios tiene. Eso es correcto. Es exactamente. El diablo no puede crear. Él simplemente es un pervertidor de lo que ha sido creado. ¿Ven ustedes? Así que él no puede crear. Él no es un creador, él es un pervertidor. ¿Qué es la injusticia? Es la justicia pervertida, ¿ven? ¿Es legal que un hombre tome una esposa y sea un esposo para ella en relación marital? Pero la misma mujer, otra mujer en el mismo acto, lo condenaría a él y enviaría su alma a la perdición, ¿ven? Es incorrecto. ¿Qué es? Es la justicia pervertida, ¿ven? Y es un... La verdad siempre está correcta. ¿Qué es una mentira? Es la verdad pervertida, ¿ven? Lo que hace una mentira. Así que de esa manera es todo pecado. Es la justicia pervertida. 6. Así que cuando yo solía oír a mi madre decir que ella acostumbraba ir a los bailes, los antiguos. Ella y mi papá en esa clase de, ¿ven? Ellos tenían el antiguo violinista que iba y se paraba en el rincón y tocaba el violín. Y esa gente de Kentucky y mi papá, él no tenía dinero. Ustedes saben, se supone que uno debía traer un poquito de dinero para tintinearlo en el bolsillo. Y yo lo veía a él salir e ir al barril y coger unos clavos y se los metía en los bolsillos. Ustedes saben, y bailaba por allí él y mamá y ellos ganaban premios. Yo la puedo ver tirar de su falda de esa manera, ustedes saben, en ese baile de giga. Ustedes saben, dando vueltas alrededor uno del otro de esa manera. Y yo veía a mi papá. Yo pensaba, eso no está bien, papá. Esos son clavos. Eso no es dinero. ¿Ven ustedes? Yo sabía que él no tenía dinero. Él traía unos clavos en sus bolsillos, tintineando de un lado al otro de esa manera, ¿ven? Y ellos hacían eso hasta cerca del amanecer. Y algunas de las personas se iban a casa. Oh, la gente de Kentucky llegaba y ellos tenían bailes de casa en casa. Y luego ellos iban a casa en la mañana llevando sus zapatos en sus manos porque sus pies estaban muy adoloridos de tanto bailar. Bueno, si ustedes pueden hacer eso para el diablo, entonces, ¿por qué no quedarse y predicar toda la noche? Y alabemos a Dios. Y entremos en el Espíritu, seguro. Si eso es para separación eterna, ¿por qué la vida eterna? ¿Por qué de la vida eterna? Nosotros podemos apreciar esto mucho más de lo que deberíamos apreciar aquello, por supuesto. Pero Satanás nos cansa rápidamente en esto.
o nos dice que estábamos demasiado cansados. Pero déjenme decirles, Él tendría dificultad conmigo para que me cansara con esto. 7. Yo recuerdo cuando fui sanado del problema del estómago, Satanás dijo, bueno, vale más que no comas, dijo, porque el doctor dijo que si comes morirías. Tú tienes úlcera en el estómago. Y dijo que sencillamente es una sola úlcera grande y sangrienta. Pero el Señor dijo que Él me sanó. Entonces yo tenía que tomar la palabra de alguien. Así que tomé la palabra de Dios. Y así que, oh, me quemaba. Yo solo estaba agua caliente, me salía de mi boca. Y así que por 2 o 3 días anduve agarrándome el estómago de esta manera. Decían, ¿cómo se siente usted, señor Branham? Yo decía, oh, me siento bien, controlándome de esa manera. Alguien dijo, ¿tú mentiste? No, yo estaba haciendo una confesión. Confesar significa decir la misma cosa. Por sus llagas yo fui sanado. Así que eso lo concluye. ¿Ven? Yo estaba haciendo una confesión. Así que Satanás me dijo, tú estás trayendo reproche. 8. Yo dije, pues fíjate en esto, viejo. Si tú disfrutas oyéndome testificar, quédate por aquí. Pero si no lo disfrutas, vale más que te vayas, porque yo voy a testificar de todas maneras. Así que eso es todo. Ustedes sencillamente le tienen que dar a saber de qué lado están parados y luego fijen su posición y entonces párense firmes. Y de esa manera siempre lo tenemos que hacer, pararnos en donde sabemos que estamos correctos y luego tener fe en eso. Ustedes no pueden tener fe a menos que sepan que están correctos. Miren, no traten de hacer eso para engañarlo. Él no recibirá su engaño, ¿ven? No lo engañan a él, pero cuando ustedes verdaderamente lo creen, ustedes no están alardeando entonces. Algo ya les ha atestiguado a ustedes. Entonces ustedes están correctos. A mí no me importa, quizás no. Nadie ponga sus manos sobre ustedes. Ustedes quizás nunca oigan nada. Mientras que algo que lo haya confirmado en su corazón, que es la palabra de Dios y la voluntad de Dios para ustedes, eso es todo lo que es necesario. Y muchas veces estos dones y cosas, ellos simplemente animan. 9. Estoy observando a un predicador bautista sentado aquí, frente a mí en estos momentos. Si no me equivoco, ¿es ese el señor Dalton? Sentado aquí de Somerton, Kentucky. Yo pensé que lo era. Recuerdo al hermano Ed Dalton. Oh, hermanos, un verdadero bautista. Y él vino, pero él creyó. Y vino a la iglesia y recibió el Espíritu Santo. Y regresó allá. Y por supuesto, todo su vecindario lo rechazó, como siempre. Y así que entonces, cuando el Espíritu Santo había venido, y sobre él, lo que estamos esperando que suceda en cualquier momento es otro don que va a ser añadido a la iglesia. Y es una cosa maravillosa. Y nosotros, ustedes probablemente han leído artículos en nuestros periódicos religiosos acerca de ello, acerca de las ardillas y lo demás. Y el hermano Dalton tenía 2 hijos. Bueno, creo. ¿Cuántos? Como unos 8 niños, creo yo. 9 niños. 9 niños y adolescentes. Y ustedes saben cómo son ellos. Algo. Y el pobre padre y madre, como ellos oraron con vehemencia para que Dios salvara a sus hijos. 10. Y un día, en el tabernáculo, él había visto al Espíritu Santo hablarle a una mujer y decirle, solo pide lo que quieras. Ahorita mismo, y Dios me dijo que te lo diera. Dijo, ¿qué debo pedir? Yo dije, bueno, usted tiene una hermana inválida sentada aquí, que ha estado inválida desde que nació. Y aquí está un hombre sentado esta noche, Van Wood, quien estaba sentado allí conmigo.
El nombre de la mujer es Sara Gruitt. Y yo dije, usted tiene un padre y una madre ya ancianos. Usted está viviendo con menos de $200 al año en esa granjita, pobre allá, una mujer viuda. Yo dije, hay muchas cosas que usted pudiera pedir, hermana Hattie. Pero yo dije, el mismísimo Dios que me dijo acerca de esas ardillas, cuando yo hablé, esas ardillas estaban paradas allí mismo. Y sucedió eso 7 veces consecutivas, parado allá, donde uno podía mirar y ver, donde era imposible que una estuviera sentada allá en el tronco, solo para confirmando algo. Y yo dije, él me dijo que pidiera lo que usted quisiera. Él dijo que usted lo pidiera y que yo lo dijera. Ella dijo, bueno, ¿qué debería pedir? Yo dije, pida lo que usted quiera. Le será dado aquí mismo. Si no le es dado, entonces yo he dicho algo errado. Y ella dijo, bueno, dijo, yo no sé qué pedir, hermano Branham. Ella dijo, ella tenía 2 muchachos adolescentes y hablando de renegados, ellos lo eran. Y así que solo le daban congojas todo el tiempo. Pobre madre viudita. Y así que su esposo, yo la casé con su esposo. Y ellos eran, su esposo se había matado en un tractor. Y esos muchachos se habían vuelto incontrolables. Y ella dijo, bueno, la salvación de mis 2 hijos. Yo dije, yo le doy a usted esos 2 hijos en el nombre de Jesucristo. Y ambos cayeron a sus piernas y vinieron a Cristo. Miren, el hermano Banks Wood está sentado aquí en alguna parte en este edificio esta noche. Él estaba presente y vio eso suceder. Ambos muchachos están bien. Ellos participan en el levantamiento, lavamiento de pies todo el tiempo. Y en la Santa Cena en la iglesia. Y cuando estamos participando del lavamiento de pies, sobre el que se está lavando los pies, ponemos nuestras manos sobre ellos y oramos. Ese muchachito, la otra noche, como de unos 14 años de edad, nuestro pastor, el hermano Neville, él tenía sus manos puestas sobre él, orando por él. Es el muchachito más curiosito. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Solo cree. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 27 de abril del año 1961. Para continuar, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafo 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, solo creer, párrafo 11. Así que el hermano Ed Dalton vio eso suceder. Él estaba orando por sus hijos. Salió afuera y se volvió. Y el Espíritu Santo dijo, habla por los hijos de Ed. Y yo dije, hermano Dalton, el Espíritu Santo me dice por medio de ese mismo don que estamos esperando que pronto sea manifestado perfectamente. Yo te doy tus hijos en el nombre de Jesucristo. Y cuando él llegó allá a casa, su hija y su hijo ya le habían entregado sus corazones a Cristo. Vive solo a unas cuantas millas en la región, al sur de mí. Y yo pienso que todos sus hijos están salvos y llenos con el Espíritu Santo. ¿Es correcto eso, hermano Dalton? ¿Está alguno de ellos con usted? Una hija. ¿Fue esa la que fue salva inmediatamente después? La hija mayor fue salva a la mañana siguiente. Y todos sus hijos ahora son salvos. Como el Espíritu Santo. Cuando Dios dice algo, Él cumple su palabra, ¿ven? 12. Miren, ¿cómo pudiera yo haber salvado a esos muchachos? ¿Ven? No es, si no son sus propias palabras, si no es su propio pensar, entonces proviene de lo que lo está inspirando a usted. Y si es Dios, entonces es la palabra de Dios, ¿ven? Así que de esa manera es en las reuniones aquí de noche. Cuando ustedes ven esas cosas sucediendo, ese no soy yo. Yo no pudiera hacer eso. Es Dios haciendo eso. Y si ustedes solo lo creen, entonces eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Es simplemente creerlo. Ahora, bueno,
Ya casi es hora de llamar la línea de oración. Billy, yo tomo mucho tiempo, pero ustedes saben, yo quiero hacer una cita con toda la gente de aquí, de Chicago. Y ese hermano que canta aquí en la noche, el hermano Melvin. ¿Cómo me gusta oír a ese muchacho cantar? Yo lo quiero oír cantar. Recuérdame, una de estas noches antes que me vayan. Y luego hay una hermana de color que canta en las reuniones de los hombres cristianos de negocio. Oh, hermanos, ustedes la deberían oír cantar. Barco Aladiz. Y le dije a mi esposa, ella está sentada allá atrás esta noche. Le dije que espero que ella logre oír a esa dama cantar Barco Aladiz. Y el hermano Melvin cantar. Recuérdame. Cuando las lágrimas estén cayendo, oh hermanos, yo ciertamente espero que oigamos estas. Había un hermanito allá en aquella reunión la otra mañana. Él está sentado aquí atrás en alguna parte. Yo estreché su... Ahí está, él y su esposa. Vaya, hablando de cantar. Y cuando ustedes lleguen a la gloria y... Yo quisiera, siempre quise cantar. Yo preferiría cantar que predicar en cualquier momento. Así que a mí me gusta mucho cantar. Así que yo siempre he dicho, todos los grandes cantantes de la tierra se reunirán allá cantando las historias de cómo ellos vencieron en una enorme ladera de la gloria, en la gloria, solo al cruzar el río de la vida al otro lado. Yo quiero sentarme y escucharlos a ellos. Así que miren, yo los quiero invitar a todos ustedes, gente de Chicago, para que se encuentren conmigo allá. Y nos sentaremos y los escucharemos a ellos cantar. Así que no tendremos ninguna, no nos tendremos que preocupar y asegurar que los niños no se vayan a lastimar o algo así. Ellos estarán allá con nosotros y no habrá nada que dañe ni destruya. Y tendremos mucho tiempo entonces. Y hablaremos extensamente. Tendremos bastante tiempo para hablar. 13. Ahora, yo tengo varias escrituras a las que me quiero referir. Tengo algunas apuntadas aquí y algunas páginas aquí. Y quiero empezar esta noche y leer primero una escritura que se encuentra en San Lucas 8:50 como texto. Y mi tema en esta noche es el canto que ellos entonaron antes de que yo entrara. Solo creer. Y San Lucas, el capítulo 8 y el versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Inclinemos nuestros rostros, solo un momento para orar. Misericordioso Dios, quien trajo de nuevo al Señor Jesús, tu Hijo de entre los muertos, y nos ha presentado después de 2000 años. Lo vemos día tras día y noche tras noche en su cuerpo invisible, obrando en el cuerpo visible de su iglesia, trayendo cumplimiento a sus palabras. Y como estábamos hablando la otra noche, tú eres puntual, todo está marchando perfectamente. El gran reloj de Dios está marchando la hora exacta, marcando la hora exacta. Luego, esta noche, cuando vemos que ese último sonido de medianoche está a punto de dar la hora, oh gran Jehová Dios, ten misericordia de nosotros. 14. Y cuando pienso en esta noche, que aquí delante de mí tengo la compra de tu sangre, la atención de ellos, por los próximos 30 o 40 minutos, ¿qué debo decir, oh Dios? Estas cuantas palabras que han sido preparadas serían insuficientes, Señor, sin tu unción. Así que te pido que esta noche tú unjas las palabras de este texto y que encuentren su lugar de reposo. Y provean para nosotros exactamente de lo que tenemos necesidad para estar preparados para esa hora cuando Jesús venga. Porque Dios, me fijé hace unos cuantos momentos que estaba aquí delante de mí ese libro de los hombres cristianos de negocio, en el cual nuestro precioso hermano Tommy Mitchell escribió de la cinta esa visión. O lo que haya sido, Señor, cuando tú me permites ver más allá de la cortina, oh Dios. Y yo dije, si yo únicamente pudiera regresar para, yo persuadiría, yo rogaría a la gente. O ellos no deben perderse eso, Señor. Hay gente aquí que ha compartido su sustento conmigo y mis hijos.
y entre ellos y sus hijos. Yo ruego, Dios, que de una manera u otra algo se ha dicho esta noche, para que podamos compartir a Cristo entre nosotros esta noche, para que Él sea el Salvador de todos nosotros y el Sanador de todos nosotros, y nuestro Rey venidero, y esa esperanza viva aquí en nuestros corazones. Que nosotros vivamos eternamente con Él, allá en aquella tierra donde no hay enfermedad. Yo pienso en esas mujeres, como en una ocasión las conocimos aquí como mujeres ancianas de 90 años de edad, y allá eran mujeres jóvenes y hermosas. Y esos hombres canosos aquí en la tierra, allá eran jóvenes y en su juventud por la eternidad, Dios. No podríamos permitirnos perder eso. Concede, Señor, esta noche que toda y cada persona tenga una nueva esperanza esta noche. Bendice a los santos y sana a los enfermos, porque nosotros nos encomendamos con este texto. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria. Amén. 15. Jesús acababa de ser rechazado de un gran avivamiento. Él siempre estaba en los negocios del Padre. A mí me gusta eso. Nosotros, yo mismo tengo tanto tiempo que pienso que lo utilizo neciamente. Y todos nosotros nos sentimos de esa manera. Y nos ponemos tan nerviosos al grado que tenemos que ir a alguna parte y relajarnos. Pero nosotros, encontrando a Jesús siempre en los negocios del Padre, me encanta eso. Y así deberíamos estar nosotros. Nunca deberíamos estar ociosos concerniente a nuestro tiempo. El tiempo que tenemos lo deberíamos emplear para y aprovechar el tiempo, redimirlo, porque es precioso. Cada vez que tengamos una oportunidad de decir algo a favor de Jesús, hagámoslo. Cada vez que podamos decir algo a favor de Dios, hagámoslo. Hagan algo por la iglesia y para el mejoramiento de la gente. Mucha gente. De esa manera es como nosotros llegamos a saber estas cosas. Es por lo que alguien nos ha dicho. 16. Jesús había dejado Galilea, la región de la cual provenía, y cruzó al otro lado del mar. Sin duda, sintiéndose guiado de ir a Gadara para un avivamiento. No cabe duda que el Padre lo había guiado a cruzar el mar para ir a Gadara. Y todos conocemos el relato, que únicamente hubo una sola persona que fue salvada. Ese fue un maníaco de Gadara. Y él se la pasaba en los campos y en el cementerio. Y se había vuelto indómito. Y ellos lo pusieron en cadenas y el poder demoníaco podía romper las cadenas. Y yo con frecuencia he pensado que, recorriendo las instituciones para dementes y observando a una persona que ha sido poseída por esos poderes diabólicos, de cuán fuertes son. Algunas veces se requiere de policías para que lo sujeten. Recuerdo ya en Florida una noche, un hombre que no ha de haber pesado más de 120 libras, le pegó a 5 policías, tan fácil como usted le pega a un niño. Y entonces cuando ese espíritu maligno salió de él, pues casi no había nada de eso. Él estaba tan manso como podía estar, pero era un espíritu maligno. Y yo pensé, si un hombre poseído con un espíritu maligno podía romper cadenas, ¿qué pudiera hacer él si estuviera completamente rendido a Dios, con el poder de Dios, poseyéndolo de esa manera? Él podría enderezar toda pierna inválida y hacer grandes cosas. Si él sencillamente pudiera estar tan ungido con el poder de Dios, así como el diablo puede tomar completamente control de él. 17. ¿Se fijaron ustedes? Ese demonio tenía completamente controlado a ese hombre, a tal grado que él aún confesó a Jesús, dijo, nosotros sabemos quién eres tú, el santo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes que venga nuestro tiempo? ¿Ven? Él estaba tan completamente rendido al demonio, a tal grado que el demonio podía usar su lengua. Y ustedes saben, a mí me gusta eso. Yo espero que esto no lastime los sentimientos de nadie.
pero que podamos estar tan completamente rendidos a Dios, a tal grado que Él pueda usar nuestra lengua también para hablar en otras lenguas y para predicar el Evangelio, para cantar el Evangelio, para hablar visiones que estemos mirando y los misterios de Dios, si nos rendimos completamente al poder de Dios. Eso es todo. Y si el demonio puede tomar un hombre bajo su control y hacer eso, ¿qué puede Dios hacer con uno tomándonos bajo su control? ¿Ven? Así que este maníaco, y si ustedes se fijan, cuando Jesús iba cruzando el mar, el diablo sabía que él iba rumbo a ganar una gran victoria para Dios. Y él lo trató de ahogar esa noche, causando que surgiera una tormenta. Pero Jesús sabía que Dios lo había enviado, porque él únicamente hacía lo que Dios lo guiaba a hacer. 18. ¿No sería bueno si nosotros tuviéramos un testimonio como ese, hermanos? Yo hago únicamente lo que le agrada a Dios. ¿No sería eso maravilloso? Como Enoch, que caminó con Dios 500 años y tuvo un testimonio que él agradó a Dios. Él no tuvo que morir, simplemente subió. Así que entonces, en un paseíto en la tarde, él sencillamente empezó a caminar. Simplemente pensó, bueno, yo he estado en la tierra el tiempo suficiente, simplemente subiré. Y ahí empezó por fe. Él pensó, bueno, yo he estado aquí el tiempo suficiente, así que estoy cansado de estar aquí. Creo que daré un paseo hacia arriba hasta que llegue a la Vía Láctea. Y solo sigo caminando hacia arriba y tocaré en la puerta. Así que eso fue lo que él hizo. ¿Ven? Por fe lo hizo. La Biblia así lo dice. ¿Ven? Él sencillamente se cansó de estar aquí. Él dijo, bueno, yo sencillamente voy a subir caminando a casa. Dios. Simplemente subió caminando en el aire. Él hizo eso por fe. La Biblia dice que él lo hizo. Y así que, cuando yo sienta a la muerte venir a tocar a mi puerta, yo quiero tener esa clase de fe. Ustedes no. Simplemente decir, bueno, hasta luego mundo, yo me voy a ir de ti ahora mismo. Y solo empezar a caminar, simplemente caminar hacia arriba y pasar la luna y las estrellas y llegar a la Vía Láctea y entrar a las esferas y a las esferas y salir de las esferas y entrar a la gloria. Correcto. 19. Y entonces nos damos cuenta que el diablo no puede destruir al siervo de Dios mientras que él esté en la voluntad de Dios. Así que lo vemos levantarse esa noche, el diablo todo enojado. Lo iba a tratar de ahogar allí en el mar. Él se levantó y dijo, ¿por qué están tan temerosos? ¿Piensan que yo estaría haciendo algo que no estuviera en la voluntad de Dios? ¿Por qué están tan asustados? ¿Ven? ¿Por qué están preocupados? A fin de cuentas, ¿por qué están todos ustedes tan perturbados? Esa es la misma cosa que me imagino que él nos diría esta noche, hermanos. ¿De qué están ustedes asustados? ¿Cuál es el problema? ¿Tienen miedo de confiar en mí? Él dijo, calla, enmudece. Y los vientos y el mar le obedecieron. Cruzó al otro lado del mar. ¡Oh, cuán hermoso! Allí llegó él al otro lado y ese maníaco le salió al encuentro. Y cuando lo hizo, él iba a salir para hacerlo pedazos a él. Y entonces el diablo se dio cuenta que ese era un poquito más que un hombre que venía caminando allí con aquellos otros 12 hombres. Y entonces cuando él le confesó como el Hijo de Dios y confesó que él estaba de su tormento futuro, Jesús dijo, cállate, sal de él. Y él liberó a ese hombre de esas legiones de demonios. Y esos demonios fueron allá y ellos tenían, si ellos no ocupan un cuerpo, parece que ellos son inútiles. Así que ellos fueron allá y entraron en un montón de cerdos, 2,000 de ellos. Y corrieron y se ahogaron en el mar. ¿Y saben qué? Jesús llegó allá para llevar a cabo un avivamiento.
Pero cuando esas personas comprendieron que les iba a costar 2,000 cerdos, ellas no quisieron el avivamiento. Así que de esa manera es hoy. Ustedes saben, si les va a costar unas cuantas horas de sueño o algo así, la gente no quiere nada que ver con ello. Ustedes saben. Y así que ellos dijeron, bueno, ellos, en lugar de llevar a cabo un avivamiento, ellos salieron, la gente de la ciudad, y dijo, márchate de nuestra región. Nosotros no te queremos aquí, vete. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Solo Creed, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 27 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, ustedes saben, Jesús miró por allí. El hombre ya estaba en su mente cabal y tenía ropa puesta. Y si ustedes saben, yo siempre pensé que allí es mejor que no comience con eso. Sí, vean, ese hombre, él empezó a ponerse ropa cuando se encontró con Jesús. ¿Y cómo es que nosotros reclamamos conocerlo y nos la quitamos todo el tiempo? Así que hay, eso es una, ellos dicen que estamos locos por predicar tales cosas como esas. Pero yo no sé, el hombre que estaba desnudo era el que estaba loco, de acuerdo a la Biblia. Así que cuando él se encontró con Jesús, comenzó a ponerse ropa otra vez. Así que nos damos cuenta que, párrafo 22, yo con frecuencia me he preguntado, cuando llegue al cielo, quiero encontrar a ese hombre, yo quiero ir allá. Jesús no lo permitió seguirlo. Él dijo, vuélvete y cuenta a la gente allí lo que te ha sucedido. Y me pregunto qué efecto tuvo su testimonio en las que criaban cerdos en esa región después de eso. Yo solamente me pregunto, ¿qué hizo su testimonio? ¿Qué efecto tuvo allí? Pero ellos no lo quisieron a él. Así que yo diré una cosa. Si ustedes no lo quieren, él no los aburrirá a ustedes con sí mismo. No, no, él no se impondrá con ustedes. Él nunca hizo eso. Él toca. Ustedes están adentro. Ustedes son los que abren la puerta. Pero él tocará, él les dará a ustedes la oportunidad. Párrafo 23. Así que entonces, ellos dijeron, no te queremos. No nos importa cuántos tú puedas liberar. ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Quién te envió a ti aquí? Si Dios te envió aquí, ¿qué tiene eso que ver? Sencillamente no queremos nada de esa clase de cosa aconteciendo aquí, por aquí. Tú pones a nuestra gente toda confusa. Así que regrésate a donde tú perteneces. Él dijo, muy bien. Él se regresó y se subió a la barca. Debe haber sido como a las 10 de la mañana nuestro hermanito Jairo. Él era un creyente. Él, de hecho, era un creyente. Pero él como que era un creyente secreto. Y ustedes saben, nosotros tenemos demasiado de esa clase aquí en estas iglesias metodistas, bautistas y presbiterianas. Ellos realmente creen este mensaje de Pentecostés. Ellos lo creen, pero ellos no pueden hacerlo por causa de sus iglesias. Párrafo 24. Así que Jairo dijo, él era un creyente secreto en lo exterior. Él se había unido con un grupo de incrédulos. Y así que en esa condición están muchos hombres buenos en esta noche. Están unidos con incrédulos. Y la Biblia dice, no os unéis con yugo desigual. No te unas con incrédulos. Salid en medio de los incrédulos y apartaos, dice Dios, y yo os recibiré. No toquéis lo inmundo y seré para vosotros Dios y vosotros me seréis hijos e hijas. Así que Jairo, se había unido a una organización de la cual él sencillamente no se podía separar, porque quizás tenía un nombre respetable. Llamémosle el doctor Jairo. Ven, él tenía un gran nombre de doctor, quizás que lo acompañaba. Él era un sacerdote y él era un pastor de una gran sinagoga. Pero en su corazón, él había seguido a Jesús de Nazaret. Él había observado sus milagros. Él se iba a casa y estudiaba y escudriñaba las escrituras y decía, eso es exactamente correcto. Pensemos que él estaba parado allí ese día cuando Simón llegó. Él fue allá para oír predicar a Juan. Y él había oído acerca de lo que oyó anunciar a Jesús. Y vio esa luz que descendió sobre él allí y se posó sobre él. Nosotros vimos esa misma ley, luz que estaba sobre él. Y decirle a ese pescador, pues tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás.
Quizás ustedes saben, su padre era un quizás, había sido un miembro de la sinagoga de este hombre. Y él dijo, yo sé que ese hombre no lo conocía. Y yo me fui a casa y escudriñé eso en la escritura y me di cuenta que eso era la señal del Mesías. Y entonces, mientras yo estaba parado allí, yo estaba parado allá al otro lado, por supuesto, con los sacerdotes y con mis hermanos, y estaba escuchando para ver lo que yo le podía oír decir. Y los hermanos, ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer cuando regresamos? Cuando Felipe llegó con Natanael, y Jesús parado allí le dijo a Natanael quién era él y en dónde lo había encontrado Felipe y todo lo demás de esa manera. Y vimos a Natanael, él quizás estaba estudiando para ser un predicador. Y él dijo, bueno, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Él dijo, ¿crees tú porque te dije eso? Párrafo 25. Y él quizás estaba presente allí también para lograr oír a la mujer del pozo y estaba parado a la puerta en aquella ocasión cuando Bartimeo el ciego estaba clamando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no lo pudo haber tocado. Si ustedes alguna vez estuvieron en el lugar y marcan en donde Bartimeo estaba sentado y en donde Jesús estaba cuando él lo llamó a él, ¡oh, hermanos! Toda esa chusma dando gritos diciendo, oye, me dicen que tú resucitas a los muertos. Tenemos un cementerio lleno de ellos aquí, ven y resucita a algunos de ellos y te creeremos. Ven, ¿cómo podía él haber oído con toda? Pero la fe de él lo tocó. Al igual que el pequeño Zaqueo del cual les hablé en los hombres cristianos de negocios, sentado en el árbol de esa manera, se decía a sí mismo, ahora Rebeca me dijo que él sabía todas las cosas y podía, Dios hablaba por medio de él y que él era el Mesías, así que tiraré de todas estas ramas y lo pondré alrededor de mí y él nunca sabrá que yo estoy sentado aquí arriba. Y entonces cuando Jesús se detuvo allí debajo del árbol, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, desciende, voy a casa contigo. Párrafo 26. Así que quizás él estaba ahí aquella mañana para ver eso. Sin embargo, él creyó por medio de las escrituras que ese era el Mesías. Pero no obstante, él no podía hacer una confesión porque la Asociación Ministerial de Gadar había dicho esto. Si alguna vez alguien asiste a uno de esos avivamientos que lleva a cabo allá ese profeta de Galilea, lo excomulgaremos en ese momento de la iglesia. Así que bueno, él tenía un pastorado y tenía una congregación grande, un grupo amable de personas, y él sabía que amaba al Señor. Pero dentro de su oración, él sabía que había algo más que debería ser añadido. ¡Oh, Zaqueo! Espero que esto esté sentado aquí esta noche y que no se levante y se vaya hasta que esto termine. Ve, solo quédese aquí, quieto por un momento. Y allí estaba él. Ustedes saben, allí creyendo, se iba a casa y con una pequeña luz de vela estudiaba toda la noche. Cuando asistía a una de esas reuniones y escuchaba, quizás se disfrazaba y se ponía un velo sobre su rostro o algo así para que así no fuera reconocido como el doctor Jairo. Ustedes saben, él sencillamente no quería ser reconocido entre la multitud. Pero, sin embargo, él estaba presente allí. Y él observaba eso y lo estudiaba. Sin embargo, él no podía confesarlo a él abierta y públicamente, porque tendría que renunciar a su asociación ministerial y su compañerismo con sus hermanos. Y esa es la razón que todos ellos juntos corrieron a Jesús de Gadara y lo regresaron a su propia región. En su propia región habían hecho la misma cosa y todos los que se unían con ese así llamado profeta de Galilea, bueno, tenían que ser excomulgados. Párrafo 27. Pero ustedes saben, Dios tiene una manera de sacar esa verdadera fe genuina que está dentro de nosotros. Dios tiene maneras peculiares de hacerlo. Y así que digamos que una noche su niñita había entrado y ella estaba, él tenía una sola hijita como de 12 años de edad. Y él se estaba envejeciendo, y esa era la única hija que tenía él y su esposa. Una noche ella entró de brincar la cuerda alrededor de la casa pastoral o algo así, y ella entró y dijo, papi, estoy enferma. Así que él palpó su cabecita y dijo, sí, cariño, sí estás enferma. Entonces él dijo, madre, vamos a hacer esto, acuéstala y nosotros iremos allá y buscaremos al doctor. Esa es la única cosa sensata de hacer. Así que ellos fueron y buscaron al buen doctor de la vecindad. Él fue y le palpó y dijo, sí, está ardiendo en fiebre. Así que él le atendió por 2 o 3 días. Y se dio cuenta que la fiebre empeoró
Y llegó a tal punto que se puso caliente, a tal grado que él estaba poniendo, el doctor se preocupó al respecto. Así que él trató todas las hierbas y todos los remedios que él conocía para tratar de ayudar a esa niñita. Pero él no lo podía mejorar. Él sencillamente no lo podía quitar la fiebre. Párrafo 28. Así que entonces, una mañana como a las 9, bueno, él había llegado a visitar a la niñita después de haber estado despierto casi toda la noche. Y toda la gente amorosa de la iglesia se había reunido allí, y todos los pastores asociados, de algunos de los clérigos visitantes y el prevíspero del distrito, y todos ellos estaban allí juntos, ustedes saben, para ofrecer oraciones y lo demás por la niña. Y entonces el doctor entró a la habitación y examinó a la niñita. Le tomó el pulso y, la fiebre estaba incontrolable. La niñita estaba más allá de, estaba ya fuera de sí, así que él supo que el fin estaba cerca. A él le pensaba decirle al pastor, tal vez él asistía a la iglesia de él, así que él lo llamó afuera, a un lado, y dijo, mire, Jairo, se lo quiero decir aquí, para que la hermana no lo oiga. Esa niña se está muriendo, su única niñita. Oh, doctor, seguramente hay algo más que usted pueda hacer. No, Jairo, si usted quiera llamar a otro doctor y consultar el caso, bueno, está bien. Pero de acuerdo a mi entendimiento médico, la muerte está sobre la niña ahorita, porque ella está a punto de morir. Y ella probablemente no durará otra hora o dos. El buen doctor le estaba diciendo todo lo que él sabía que era la verdad. Y dijo, doctor, ¿me aconsejaría usted conseguir otro doctor? Dijo, usted lo puede hacer. Pero él dijo, yo no conozco otro doctor. Sabemos que había un doctor al cruzar allí llamado Lucas, el doctor Lucas, pero usted sabe, él se convirtió. Oh, no, Lucas se ha vuelto loco. Ven, él está siguiendo a ese profeta Galileo. No, eso lo hizo recordar. Sí, doctor, bueno, gracias. ¿Cuánto te le debo, doctor? Oh, bueno, eso está bien, usted no tiene que pagarme nada. Él era un hombre fino, ven ustedes. Está bien, predicador, yo sé que usted no gana mucho dinero, así que deje eso así. Bueno, muchísimas gracias. Párrafo 29. ¿Qué es lo que él va a hacer ahora? Él se regresa de la puerta y dice para sí mismo, mira, yo entraré allá a la casa pastoral, ¿y cómo le voy a decir a mi esposa que la niña está a punto de morir? Y yo he guardado el secreto de ella todo el tiempo, que verdaderamente creo que Jesús es ese verdadero profeta que iba a venir. Pero mira, ¿cómo lo haré? Y allí está el prevíspero del distrito y todo el resto de la asociación ministerial sentados por allí en la casa. ¿Cómo podré? Y yo me pregunto, ¿dónde está él? Así que él entra de nuevo a la habitación y empieza a pensar, y ustedes saben, cuando menos piensa, él llama a su esposa. Él dice, querida, entra y siéntate un momento. Él pone sus manos, dice, mira, hay algo de lo cual te quiero hablar. Madre, lo primero que quiero decir es esto. ¿Recuerdas cómo me he quedado levantado aquí en la noche con esta luz de velas leyendo las escrituras? Sí, sí, Jairo. Y yo sé que te has quedado levantado aquí leyendo. Y he venido, no habiendo estado en casa por 2 o 3 días a la vez, diciendo que yo estaba en los negocios del maestro. Sí, yo recuerdo todo eso. Bueno, yo te he ocultado esto, pero te quiero decir algo. ¿Sabes en dónde yo estaba? Bueno, ¿en dónde estabas, querido? Yo estaba asistiendo a esas reuniones de Jesús de Nazaret, ese profeta Galileo. Yo estaba asistiendo. Oh, ella dijo, eso no es un secreto para mí. Yo estaba leyendo las notas que tú tomabas de sus sermones. ¿Ves? Cómo yo limpiaba el cuarto, encontraba el bote de basura lleno de ella, ¿ves? Y yo leía donde tú habías estado escudriñando las escrituras. ¿De veras? Sí. Bueno, déjame decirte, ¿sabes qué? Yo verdaderamente creo que ese es el Mesías. Bueno, ella dijo, cariño, ¿hasta ahora estás listo para confesarlo? Yo lo he creído todo el tiempo. Ahora, él está listo. Él ahora le puede decir a ella lo que dijo. ¿Sabes qué? Dijo, cariño, el doctor me acaba de decir algo. ¿Qué? ¿Nuestra hija se va a mejorar? No, ella está muriendo. ¡Oh, Jairo! ¡Oh, seguramente que no! Párrafo 30, por último. Sí, sí, ella se está muriendo, pero yo me pregunto, ¿en dónde está Jesús de Nazaret? Tú sabes, él se fue y cruzó el mar hace unos días y él se ha ido. Y yo me pregunto, ¿en dónde está? Si tan solo lo pudiéramos encontrar.
Bueno, vale más que salgamos al frente y confesemos nuestra fe. Bueno, él salió ante toda la gente y dijo, bueno, yo tengo que anunciar algo. El doctor me acaba de decir que mi hija se está muriendo. Mi única hija de 12 años de edad se está muriendo. Y así que él les dijo, y todos ellos empezaron a lamentar y a llorar y siguieron así. Y él dijo, miren, esperen, eso no es nuestra última esperanza. Esperen un momento. Oh, yo veo su carita enrojeciéndose. Miró al prevístero de distrito y al obispo y a todos ellos sentados alrededor. Ustedes saben, ¿y qué va a hacer él? Pero nosotros tenemos otra esperanza. Y puedo oír al obispo levantarse y decir, ¿quieres consultar a otro doctor? Bueno, no, no exactamente, pero yo tengo algo. Y su corazón empezó a latir muy rápido. Ustedes saben, lo podrá decir él. Él tartamudeó un poquito y puedo oír a su esposa decir, sigue, diles, diles, diles. Bueno, hermanos, yo sé que esto quizá los alarme solo un poquitito, pero yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que ese profeta Galileo es el Mesías. Pues yo puedo ver al obispo levantarse y al prevístero del distrito y a todos los dignatarios y decir, pues Jairo, ¿qué cosa? No me digas que tú has hecho lo que Lucas y el resto de ellos hicieron. Sí, yo creo en él. Yo lo creo en verdad. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Solo creed, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 27 de abril del año 1961, para continuar, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Solo creed, párrafo 31. ¿Por qué? Él tenía una necesidad. Dios tiene una manera de ponerlo a usted en un aprieto de tal manera que Él lo forzará a que salga al frente con esa fe. Sencillamente sacarla al frente a pesar de todo eso. Sí, señor. Ahora, ¿puedo oírlo a Él decir, ¿sabe alguien en dónde está Él? Un hombrecito dijo, sí, yo estaba enfermo el otro día. Y fui allá para ver al doctor Lucas. Y Lucas estaba con él. Y él estaba allá en Gadara. Y ellos, yo oí por medio de un mensajero que ellos iban a llegar hoy. Se supone que ellos llegan esta mañana allá al muelle de pesca. Puedo ver a Jairo ir y coger su sombrerito de sacerdote y ponérselo. Ponerse su saco y salir. Puedo oír al prevístero de distrito pararse a la puerta, decir, mira, oye, jovencito, mira, tú has sido uno de nosotros por mucho tiempo. Mira, si tú vas a empezar tal cosa como esa y confundir a nuestra congregación, traer tal fanatismo como ese en nuestro grupo, ¿sabes lo que va a suceder? Te vamos a excomulgar. Vamos a quitar tu nombre del libro. Eso es todo. 32. Bueno, puedo oír su corazoncito hundirse de esa manera. Él miró a su esposa y ella estaba parada esperando oír lo que él iba a decir. Y miró allá y vio a su hijita muriéndose. Él dijo, vale más que lo quiten porque ahí voy. Correcto. Yo voy en camino. Él tenía una necesidad. Estaba apresurado. Él debía ir de inmediato. Ellos dijeron, recuerda, si tú vas, tú sabes lo que va a suceder. Tú conoces nuestra declaración. Sí, yo entiendo todo eso. Pero tengo una niña aquí muriéndose. Y la mismísima cosa que yo he escondido en mi corazón todo el tiempo. Yo he escudriñado las escrituras. Yo he asistido a sus reuniones disfrazado y yo he examinado las escrituras y él sí es el Mesías. Amén. Eso es. Amén. Así se hace. Tú ahora estás llegando a ellos, Jairo. Sal al frente y diles lo que es correcto. Confiesa tu fe. Entonces estás llegando.
Tú estás en el camino correcto, entonces. La cosa no se ve sombría. 33. Oh, él dijo, la iglesia dijo, mira, recuerda que si tú lo haces, bueno, eso es lo que va a suceder. Pero Jairo tenía una necesidad, la necesidad. Y hermano, si alguna vez hubo un tiempo, hermanos, que deberíamos hacer nuestra confesión que él es el Mesías, el Hijo de Dios, que él sí está vivo y que su poder es exactamente el mismo, hay una necesidad hoy. Hoy es la hora. La gente se está muriendo. La gente se está muriendo en las iglesias. La iglesia pentecostal se está muriendo. Se está volviendo muy formal. Se está alejando de Dios. Si hay un tiempo para salir al frente y decir, nos estamos muriendo, volvamos a Dios, es ahora, porque hay una necesidad. Vuelvan a la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo sé que hay mucho fanatismo, comprendo eso. Como dije en el desayuno ministerial el otro día, ustedes no pueden culpar a los pastores, pero recuerden, cada vez que ustedes vean algo falso, un dólar falso, tengan la plena seguridad que es hecho de uno genuino. 34. Yo nunca estuve tan sorprendido como en una ocasión que iba por el camino y vi un gran montón de cuervos o pájaros mirarlos. Ellos sencillamente estaban disfrutando de un tremendo momento de chillidos. Y pensé, ¿qué es lo que pasa? Me iba acercando por el camino y había, algunos de ellos estaban en los árboles y algunos en los postes de telégrafo y algunos estaban posados en cercas. Yo pensé, ¿qué es lo que les pasa a los pájaros? Había una parcela de fresas a lo largo del campo y el dueño de la parcela se había ido a Florida para una vacación y él dejó esas fresas allí. No permitió que nadie las cosechara porque a él le gustaba. Él las dejó allí para los pájaros. A él le encantaba observar a los pájaros. 35. Y así que mientras él estaba en Florida de vacaciones, bueno, alguien llegó allí y puso un espantapájaros grande en el campo y querían cosechar las fresas para ellos mismos, no permitir que los pájaros se las comieran. Los pájaros estaban todos alborotados. ¡Oh, qué cosa! Estaban muy alborotados. Algunos de ellos estaban posados lejos de un árbol, mirando allá a esos espantapájaros. Y solo gorjeaban y gorjeaban y seguían así. Algunos estaban posados en los postes de telégrafo y algunos estaban posados en los postes de la cerca. Y yo pensé, ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Y por casualidad miré, y posados allí en los brazos de ese espantapájaros, estaban dos grandes y saludables pájaros comiendo tan vorazmente como podían comer. Yo pensé, si ese no es un cuadro, si eso no es algo tremendo. Miren, yo pensé, bueno, ¿qué es lo que pasa? Me acerqué un poquito más. Y miré, había fresas en abundancia. Pensé, ¿qué es lo que les pasa a pájaros? Y de esa manera algunos de ellos lo hacen. Algunos de ellos se alejan mucho. Ellos no creen en el Espíritu Santo ni en nada. Algunos se acercan un poco y dicen, bueno, yo creo en una buena vida santificada, pero yo no creo en sanidad divina. Pero otros casi llegan hasta la frontera, pero tienen miedo del espantapájaros. Y allí es justamente hasta donde los pentecostales han llegado ahora. Ustedes tienen miedo del espantapájaros. 36. Pues hermano, un espantapájaros quiere decir un vale de comida. ¿Amén? Solo pónganse detrás del espantapájaros. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. ¿Amén? Si usted ve toda clase de ismos falsos y cosas levantarse, cuando yo dije la otra noche que todos estos ismos pronto pasarán a tiempo pasado.
así que no se preocupen por ellos. Pero la palabra de Dios será verdad. Cuando no haya más cielo y tierra que quede, ella todavía será verdad. Sí, Señor. No había condenación para los que estaban posados allá comiendo fresas, hermanos. Ellos estaban posados allí, grandes pájaros saludables, comiendo tan vorazmente como podían, pues a ellos no les importaba el espantapájaros. Ellos solo estaban comiendo fresas de todas maneras. Así que eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Cuando ustedes ven estas cosas que consiguen, que todos hablen muy bien y la iglesia se está haciendo clásica y los hombres de renombre están diciendo, bueno, bueno, solo los meteremos en esto y en eso. Y vale más que tenga cuidado, hermano. Hay algo mal allí en alguna parte. Hay algo mal. A mí me gusta estar en donde alguien es criticado y hacen burla de él. Y luego indagar y ver dónde. Bueno, para examinarlo y ver de lo que se trata todo eso. Sí, Señor. Es un llamado para comer. Fíjense en lo que está detrás de ello. Recuerden, los palos siempre están bajo el árbol de manzanas buenas. Ellos no bajan con palos a esas manzanas duras, secas y amargas. De los días de los milagros ya pasaron. No hay nada por qué dar palos a eso. Solo déjenlos que sigan adelante. 37. Pero Jairo tenía una necesidad. Y él tenía una necesidad porque su única hija se estaba muriendo. Y es la misma cosa esta noche. Miren, él no tenía que decir, bueno, esperaré ahora. Yo probablemente, quizás si espero un ratito, pueda que lo vaya a ver como lo hizo Nicodemo, ir de noche. Me iré inadvertido en algún momento en la noche. Déjame decirte, quizás le dijo a su esposa algo como esto. Bueno, mira, allí afuera está el prebístero de distrito y allí está el obispo. Allí está toda la iglesia y todos los demás. Déjame decirte, yo esperaré hasta que se haga de noche. Y cuando se haga de noche, me pondré mi mascarita otra vez e iré inadvertido a la reunión. Y después que se termine, no permitiré que nadie sepa. Me iré inadvertido por detrás del edificio. Diré, profeta de Galilea, yo creo en ti, yo creo en ti. Ven aquí, yo tengo una hija enferma. No, la hija se estaba muriendo en ese instante. Él tenía que ir en ese instante. Era hora de actuar. Y es hora de actuar, hermanos. No es hora para discutir acerca de si deberíamos ser bautizados con el rostro hacia adelante o hacia atrás. O si deberíamos pertenecer a esta iglesia o a esa iglesia. Es hora para que el Espíritu Santo entre en la iglesia y se ponga en acción. Es más tarde de lo que ustedes piensan. La hora está aquí. No es hora para discutir acerca de credos y acerca de doctrinas y cosas así. Es hora de entrar en el Espíritu de Dios y seguir adelante, pues las bombas atómicas están colgadas y los misiles están por donde quiera. Y Sputnik, platillos voladores, están en los cielos y todo lo que Jesús dijo que se estaría cumpliendo antes del fin del tiempo del fin. Se está cumpliendo ahora y el Espíritu Santo está aquí. Cristo, justo a tiempo, puntual. Sí, los críticos se están levantando. 38. Yo voy a decir esto porque estaba... En una ocasión pedí que no lo dejaran salir al público. Y cuando lo hicieron, el hermano se molestó mucho al respecto. Voy a decirlo porque está en cinta y así que... Nuestro hermano lo puede oír si él quiere conseguir esta cinta. Es concerniente al hermano David Duplessis, mi precioso hermano y amigo. Yo recibí una carta de crítica de parte de él y yo no la quería leer. El secretario la recibió y así que yo no la quería leer. Fue porque yo me abstuve de decir su nombre en una cinta. Pero esto sí está grabado. Las cintas se están grabando.
Esto es exactamente lo que yo dije. Yo estaba predicando sobre la cercana venida de Cristo y el hermano David está lidiando con los presbiterianos, los metodistas y los bautistas y esos grandes hombres. Su ministerio es para ellos. Dios lo ha enviado con un ministerio. David es un teólogo inteligente, un erudito y un hombre maravilloso de Dios. Él ha estado conmigo en las reuniones. Él se ha parado a mi lado. Yo lo amo como únicamente un hermano pudiera amar a otro. Y eso es verdad. Pero lo que yo dije acerca de David y que la iglesia me sea testigo, yo dije, parece que el hermano David, siendo tan espiritual como lo es él, despertaría al hecho de saber que él está lidiando con la Virgen Fatua. Y la gente pentecostal está tan contenta de ver a los presbiterianos publicar una pequeña declaración. Nosotros tenemos que regresar a los sanadores divinos. Tenemos que regresar al hablar en lenguas. Ustedes han leído el artículo que ellos publicaron. Tenemos que regresar a tener servicios de sanidad. Billy Graham está diciendo, tenemos que regresar a Pentecostés. ¿Comprende usted, hermano, que la mismísima hora en la que ellos fueron a despertar a la Virgen Fatua, cuando ella llegó para comprar aceite, fue cuando vino Jesús? Yo dije, me pregunto si el hermano David comprende eso. 39. Él piensa que la iglesia pentecostal. Ellos tenían la fotografía de ellos en el periódico el otro día, con algunos sacerdotes católicos parados bendiciendo el desayuno de los hombres de negocios pentecostales o algo así, y cosas así, lo cual está bien. Pero me pregunto si la iglesia verdaderamente comprende lo que es eso. Es una señal. Cuando esa Virgen Fatua vino y tocó la puerta, ahí fue cuando ella no podía entrar porque la novia se había ido. ¿No lo ven? Eso es lo que yo dije acerca del hermano David. Nada concerniente a su obra ni acerca de su reputación. Y David es mi hermano y uno de los hombres más finos y piadosos que yo conozco. Pero solo me preguntaba cómo es que él no captó eso para comprender que el mismísimo momento que ese mundo denominacional de afuera empiece a recibir este mensaje, esa es exactamente la hora en la que él viene. Cuando la Virgen Fatua comprendió que ella no tenía aceite en su lámpara y cuando ella llegó para tocar a la puerta para obtenerlo, fue exactamente en ese momento. Cuando la novia se fue, cuando la Virgen prudente se fue, eso es correcto. Aquellas no entraron, no, esas organizaciones no entrarán. Ellas no tendrán la oportunidad para entrar. Para cuando el mensaje haya recorrido todo, la iglesia se habrá ido. Así que si ellas están tratando de entrar ahora mismo, ¿qué tan cerca estamos? Cuando vemos que, como fue en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. En el último mensaje de Abraham y su simiente después de él, vemos que todo está justo a tiempo. Tenemos necesidad. Es hora de actuar. No es esperaré hasta que vaya a la escuela y obtenga un PhD o un LLD. Es entrar en el Evangelio ahora mismo. Predique, sí, salga ya ahora mismo, ahorita es la hora. Párrafo 40. Jairo no podía esperar hasta mañana. Su hija se estaba muriendo. Hermanos, no podemos esperar una nueva organización. No podemos esperar que algo se levante. Ya está aquí. Tenemos que traer a Cristo a la escena. La iglesia pentecostal se está muriendo. Amén. Las asambleas, los unitarios, los dualitarios, los trinitarios, la cuadrangular, todas ellas están muriendo. Dejemos esas cosas. Ellas están bien, pero no,
Dejen de discutir acerca de eso. Traigamos a Cristo a la escena. Amén. Así fue como Jairo tenía que traer a Cristo a la escena, o a su hija, o su hija morirá. Él debía apresurarse. Él tenía que entrar rápidamente en acción. Oh, me encanta eso. Entren en acción. Oh, si este grupo aquí esta noche, ustedes metodistas, ustedes bautistas, ustedes presbiterianos, ustedes pentecostales, unitarios, dualitarios, trinitarios y todos ustedes, si entraran rápidamente en acción, poniendo a un lado sus tradiciones y malicias, trayendo a Cristo a la escena, abran su corazón. Él está aquí. Amén. Su barca acaba de llegar. Aleluya. Y está en la escena. Alguien dijo, sí, la fe es por el oír. Dijo, sí, él está llegando al embarcadero, allá ahora, allá al pie de la colina, donde está la casa pastoral. Él viene llegando allí ahora. Bueno, ahí va él. Él cogió su sombrerito y dijo, a mí no me importa lo que ellos digan. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje, Solo Cree, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 27 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Solo Creer, párrafo 41. Le dijo, muy bien, Jairo, te va a pesar uno de estos días. Tú sabes que te estás volviendo loco. A él no le importaba qué tan loco estuviera o en lo que iba a terminar. Él sabía lo que su corazón le dijo a él. Y no hay ni una persona aquí esta noche que si hiciera lo que su corazón le dijo que hiciera, usted probablemente estaría en este altar, correcto. No hay ni un predicador presente que si hiciera lo que su corazón le dijo que hiciera, confesaríamos nuestros errores, eso es correcto. Estoy dispuesto a confesar los míos. Yo estoy listo para unir mis manos y corazón con hombres para traer a Cristo a la escena. Esa es la cosa principal. Los niños se están muriendo. Este librito aquí contiene esa visión. Cuando yo miré allí, cuando yo llegué a la puerta, yo no me preguntaron si yo era un pentecostal de la unidad o un trinitario o un quintuario. La única cosa que fue es que él me dejó entrar porque yo había amado a Cristo y tenía amor en mi corazón. Esa es la cosa ahora, hermanos. 42. Jairo tenía que apresurarse. Su hija se estaba muriendo. La hija de Dios se está muriendo. La iglesia se está muriendo. Tenemos que hacer algo. Ustedes quizás lo llamaron telepatía. Ustedes quizás lo llamaron el diablo. Ustedes quizás, yo no sé lo que ustedes lo llamaron, pero muy en lo profundo de su corazón, ustedes creyeron que fue la verdad. Hermano, vale más que guarde su sombrero eclesiástico en el rincón y que diga algo y se ponga en acción. Correcto. La iglesia se está muriendo. Necesitamos a Cristo en la escena. Es tiempo para actuar. No cuando yo sienta hacerlo, no cuando yo quiera, pero él tenía que traer la gente a la escena, porque, o mejor dicho, traer a Jesús a la escena. Todo lo demás había fallado. Quiero preguntarles algo. ¿Está la iglesia pentecostal en mejor condición esta noche porque se ha dividido como en 30 diferentes organizaciones o cuando empezó en el principio? ¿Ven? Háganse esa pregunta. Estamos constantemente poniéndonos peor y peor. Se miran más como santos las mujeres y los hombres en nuestras iglesias pentecostales orando. Dígame de alguna parte en la ciudad en donde ellos están teniendo reuniones de oración toda la noche y día tras día por los pecados que se hacen en la ciudad, como solían hacerlo. ¿Estamos mejorando? ¿Nos estamos empeorando? ¿O nuestros edificios están llegando a ser más bonitos?
o nos estamos elevando más en el rango con las otras iglesias. Pero, ¿quién quiere ser como ellas? Yo quiero ser como Jesús. Y todo hombre debería querer ser así, como Cristo. Traigámoslos a él, a la escena, ¿ven? Y las iglesias se están muriendo. Así que tenemos que hacer algo. Nos tenemos que apresurar. No tenemos que esperar hasta el milenio para hacerlo. Si lo vamos a hacer, tenemos que hacer ahora. O va a morir. Algo va a suceder. 43. Ahí va él. A mí no me importa. Su carita estaba sonrojada, hermano. Cada vez que él daba un paso, él pensaba, yo estoy mejorando y mejorando todo el tiempo. Solo empiece y vea lo que sucede. Cuando menos pensó, dio la casualidad que miró al lado de la colina. ¿Y qué estaba sucediendo? Una mujercita que él conocía, quizás una de su propia parroquia, estaba sentada arriba de la colina. Y él sabía que le había hablado a ella al respecto, que ella había dicho abiertamente. Ella había dicho en una ocasión, quizás algo como esto. Jairo, ¿sabes qué? Yo creo que ese profeta allá es un hombre de Dios. Bueno, mire, hermana, yo no. ¿Cómo se siente usted acerca de ello? Porque él tenía que tener cuidado para saber si ella solo era una trampa de algunos de los hombres del distrito o no. Ustedes saben. Así que dijo, bueno, dijo, ¿lo ha oído usted a él alguna vez? Oh, sí, ocasionalmente yo lo he oído a él. Bueno, yo nunca lo he oído a él, pero yo he oído de él. Así que la fe es por el oír. Y déjeme decirle algo. Yo creo que si usted consiguiera que alguien me llevara allá al otro lado del mar, en una barca o alguna parte, o donde él esté, si yo únicamente pudiera tocarlo a él, yo sería sanada. 44. Y ahí viene ella, pobre cara larguiruchica y pálida. Ella va caminando por la ribera. Mírenla a ella, tambaleándose y agarrándose de algo. Y todos ellos están allí diciendo, buenos días, reverendo. ¿Cómo le va a usted, doctor? Estoy contento de que usted esté aquí. Y Radí, estoy contento de que esté aquí otra vez. Mirándose uno al otro. Ustedes saben. Jairo estaba parado allí. Ustedes saben. Solo para despistar a los... Ustedes saben. Pues había mucha gente que creía en él. Así que tenía que vigilar. Ustedes saben lo que ellos decían. Así que él regresó. Después de un rato, esa mujercita, ella dijo, ¿me ayudaría, bondadoso señor, para llegar allá? Me gustaría hablar con él. Oh, no escuche usted eso. Nosotros solo estamos parados aquí. Estamos a punto de atraparlo a él. Tenemos una trampa preparada para él esta mañana. Verdaderamente lo vamos a atrapar esta mañana. Usted solo fíjese bien, ¿ve? Estamos, esa es la razón que lo estamos llamando. Hola, doctor. Hola, rabí. ¿Ve? Tenemos una trampa preparada para él. Lo vamos a perturbar esta mañana. Así que ese, pues, ellos dicen que él conoce los secretos del corazón. La tenemos toda preparada para él. Igual que alguien me la tenía preparada para mí la otra noche. Y falló cuando el Espíritu Santo descendió. Y yo no sé si ustedes lo notaron o no, pero ciertamente así fue. Fue un gran tropiezo para ese hombre. 45. Y entonces, cuando ellos de repente vino y dijo, él se fue por allí. Ella no podía llegar a él. Así que ella se puso de manos y rodillas. Se fue gateando entre los pies de ellos de esta manera hasta que ella se acercó y quizás Jairo parado allí la estaba observando al tocar ella el borde. Una mirada de complacencia vino en su rostro. Ella se regresó allá. Jairo estaba ahí parado observando eso. Ustedes saben, observando. Dijo, yo la vi a ella y yo la conozco. Y ella se abrió paso allí y tocó el manto de él. Y miren, ella se regresó allá y ella parece que está complacida. Ella se ve como que eso
Ella me dijo en una ocasión que si ella únicamente lo pudiera tocar a él, eso es lo que sucedería, ella sanaría. Y yo sé que los doctores la desahuciaron hace mucho tiempo, desde que ella empezó en la menopausia, con ese flujo de sangre. Ella lo ha tenido por años y años, y así que, pobre mujercita, siento lástima por ella. Su esposo vendió los caballos y todo, y pagó la cuenta del doctor, y ella no estaba mejor de lo que estaba. Pobre mujercita, siento lástima por ella. Jesús se detuvo y miró alrededor, dijo, ¿quién me tocó? Y él dijo, bueno, el apóstol dijo, bueno, todos te están tocando. ¿Por qué dices tal cosa como esa, rabí, o mejor dicho, señor? Él dijo, pero yo me debilité, yo sentí que algo salió de mí, una virtud salió de mí. Y él miró alrededor buscando a la mujercita y le dijo que su flujo se había detenido. Me imagino que eso animó a Jairo. ¿No piensan ustedes así? Inmediatamente él fue corriendo hasta él. Dijo, señor, mi niñita está ahora al borde de la muerte. Señor, maestro. Oh, sí, él estaba bien. Él ya no era un fanático. Oh, no, ajá. Él tiene una necesidad de él. 46. Ustedes quizás llamen a esto lo que ustedes quieran. Pero uno de estos días, cuando ya estén en cama, será diferente. Eso es correcto. No será un santo rodador, un montón de gente loca. En ese momento, correcto. Oh, rabí, maestro, mi señor, mi niñita está al borde de la muerte. Si tú únicamente vas y pones tus manos sobre ella, ella sanará, todo estará bien. El doctor se fue hace como una hora. Rabí, yo he renunciado a todo. Ellos iban a expulsarme de la asociación y todo, pero yo siempre he sido un creyente en ti. Pero déjame decirte, algo sucedió de tal manera que sencillamente lo tuve que confesar. Así que aquí estoy. Mi niña va a morir. Y si tú solamente vas y pones manos sobre ella, no morirá, ella vivirá. Jesús dijo, yo iré. Sí, yo iré contigo. 47. Y él comienza a irse así con él. Y me puedo imaginar al sacerdote diciendo, ¿oíste qué y quién es ese? Bueno, ese es el doctor Jairo. Vaya, ¿pudieran ustedes imaginárselo a él? ¿Qué acerca si la asociación no lo expulsara? ¿Expulsará? Oh, ahora sí le van a dar un merecido. Hermano, a la siguiente conferencia de seguro que ellos le van a dar duro. Vamos allá, hermanos, y veamos lo que el sacerdote principal va a decir, lo que ellos van, como ellos lo excomulgarán. A Jairo no le importaba, su hija se estaba muriendo, y él tenía la atención de Jesús. Eso es todo lo que a él le importaba. Y mientras ustedes tengan la atención de él, ¿qué importa lo demás? Iban caminando de esa manera a medida que iban avanzando, ustedes saben. Y la mujercita estaba tan contenta, porque su flujo de sangre se había detenido. 48. Y entonces de repente ahí venía un hombre bajando por la colina, gritando, no molestes, no te preocupes. Entonces vino el golpe de la medianoche. Oh, hermanos, ese golpe. Oye, Jairo, te dije que no fueras allá, ¿ves? Ahí viene el presbítero y todos ellos. Tu niña murió hace como una hora. Te dije que los días de los milagros ya pasaron. Oh, hermanos, ese golpe de medianoche. Su corazoncito empezó a saltar. Él pensó, oh, yo le dije a él que si iba y ponía en sus manos. Miren, él tenía fe en las manos de Jesús. Él era judío. Miren, fue diferente. Como Pedro, esa noche cuando él iba andando sobre el agua, cuando él vio a Jesús andando y pensaba que era un fantasma, él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo venga. La palabra fue, ven, eso es correcto, eso es correcto. Y el día cuando él estaba pescando, él pescó toda la noche y no había pescado ni un pez en lo absoluto. Él dijo, ¿me prestas tu barco un momento para predicar desde ella, Simón? Sí, bueno. Él predicó desde ella por un rato. Dijo, mira, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, ¿ven?
Y él dijo, Señor, si tú pones tus manos sobre el agua, yo creo que tú puedes poner peces allí. Hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado. No, no, Señor. Hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Eso es. En tu palabra echaré la red. 49. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Miren, ¿con qué debía hacer contacto su fe? Tan pronto como él encontrara el estanque. ¿Ven? Si él podía. Bueno, ¿en qué dirección está el estanque enviado? ¿En qué dirección está? Que alguien me ayude a llegar al estanque. Oh, ¿para qué quieres ir al estanque? Eso no le importe. Ayúdeme a llegar al estanque, porque yo sé lo que sucederá cuando llegue al estanque. Ayúdeme a alguien a llegar a la reunión. Bueno, ¿a dónde vas tú? Ustedes saben lo que quiero decir. Tú no soportarías. Tú no irías allá con ese grupo, ¿verdad? Bueno, solo ayúdeme a llegar allá. Eso es todo lo que quiero. Lléveme allá. Amén. Me gusta eso. Sí, Señor. Lléveme a donde un grupo de gente donde yo pueda ver la Biblia viviendo, donde pueda ver a Cristo en la gente. Lléveme para estar entre ese grupo. Ayúdeme a llegar al estanque enviado. 50. Y tan pronto como él dijo, bueno, ya has llegado. Una dama bondadosa o alguien más pasó por allí y lo tomó de la mano y lo llevó al estanque. Le dijo, anciano, aquí está el estanque. ¿Qué es lo que quiere? Dijo, oh, yo acabo de recibir la palabra de Dios que me dijo que cuando me lavara, yo vería. Oh, hermanos, oh, su vista vino a él. Luego él regresó regocijándose para él. Era el estanque. Pero cuando María, esa mañana cuando ella tenía que tomar, ir a coger agua del pozo, ella miró parada allí y allí estaba una gran luz brillante. Ella miró. Esa luz había envuelto a un ángel que dijo que él era Gabriel. Dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y tú vas a dar a luz un niño sin conocer varón. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es todo lo que ella quería. Ella no quería, ella pudo haber dicho, espera, mira, cuando esté cubierta por su sombra y luego si siento vida, entonces puedo empezar a testificar. O cuando tenga como unos 4 meses, ¿estará bien entonces testificar? ¿O cuándo debería testificar de esto? Ella no hizo preguntas. Ella tenía la palabra de él y eso fue suficiente para ella. Ella empezó a testificar en ese momento. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga en la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con la lectura Solo Cree, predicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 27 de abril del año 1961. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 51 al 60. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje, Solo Cree, del año 610427, párrafo 51. Y yo les estoy dando a ustedes su palabra, por su llaga, ustedes fueron curados, amén. Ustedes que no tienen el Espíritu Santo, les estoy dando la palabra de Él. Pedro dijo en el día de Pentecostés, cuando los críticos estaban parados alrededor, él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Bueno, el obispo me dijo, el presbítero me dijo, el hombre del distrito me dijo, el pastor me dijo, esos días ya pasaron. A mí no me importa lo que ellos dijeron. La Biblia dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Esa es su palabra, recíbanla. Él envió su palabra. Eso es lo que
se necesita su palabra, pero Jairo quería sus manos. Ustedes saben, yo pienso, Dios es un Dios bueno. Él se las arregla para entrar allí de alguna manera. Ustedes saben, muchos de los discípulos creyeron tan pronto como oyeron la noticia que Jesús había resucitado entre los muertos. Dijeron, alabado sea Dios, eso es bueno. Pero Tomás dijo, yo tengo que poner mis dedos en la marca de los clavos en sus manos. Yo lo tengo que palpar, yo lo tengo que ver por mí mismo. Yo lo vi obrar en otros en las reuniones, pero tiene que obrar en mí. Oh, Tomás, tiene muchos hijos, pero Dios es un Dios bueno. Él lo hace obrar de alguna manera, de todos modos. Él dijo, ven aquí, Tomás, pálpame. Ahora, ¿qué obra en ti? ¿Crees, Tomás? Él dijo, oh, sí, tú eres mi Señor, yo lo creo ahora. Él dijo, ¿cuánto más grande es la recompensa de aquellos que nunca vieron y sin embargo creen? Amén. Ellos toman la palabra de Dios al respecto, eso es todo. Amén, aleluya. Párrafo 52, y apenas estoy llegando a mi texto, en donde estaba. Veamos, oh, sí, 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 Señor. Entonces, bueno, sigámoslo. Aquí, ahí va él a casa y ahí están saliendo todos los críticos. Ustedes saben, diciendo, ahí va él. Así que de repente el mensajero llegó y dijo, bueno, no molesten más, dijo. La niña murió, está muerta. Nosotros ya la atendimos allí y tiene las flores sobre ella y tiene la ropa para embalsamar, los líquidos para embalsamar en ella, y no hay necesidad de hacer algo más. La niña ya está muerta. Y el doctor regresó, fuimos y lo trajimos, y él la declaró muerta. Y él ya la acostó allí, y está fría, ya se muerta en el sofá de la habitación. Y todos los dolientes están alrededor, y hay una lamentación allí. Tú nunca has oído algo semejante, así que, párrafo 53, Jesús iba caminando seguro. Oh, me encanta eso. No se lo pudieran ustedes imaginar a él, hermanos. No le perturbó a él para nada. El corazoncito de Jairo estaba latiendo. Miró hacia Jesús. Yo puedo verlo dirigir su mirada hacia él y decirle, no te dije que solo creyeras. Oh, hermano, eso es lo que yo les digo a ustedes. Solo crean la palabra de Dios. Aleluya. Si ustedes quieren ver la gloria de Dios, crean solamente. No importa lo que alguien más diga, cuán enfermos ustedes estén. Pero, hermano Branham, el doctor dijo que iba a morir en unos cuantos días. Solo creed. Él dijo, mi niña no se puede mejorar, pero solo creed. Eso es todo. Crean solamente que Dios hizo la promesa. Párrafo 54. Yo nunca caminaré otra vez, hermano Bran. El doctor me dijo eso. Solo creed. Pues todo es posible para aquellos que creen. Crean solamente. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Simplemente crean. No importa. Y luego, ¿cuál era la situación? Ya estaba muerta. ¿Ahora qué? Solo creer. Me siento religioso en estos momentos. Honestamente que sí me siento. Oh, hermanos, solo creer. Estando muerta. Sí. Oh, recuerdo cuando él llegó a la tumba de Lázaro. Si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es. Yo soy la resurrección y la vida. Dice Dios, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree en esto? Ella dijo, sí, Señor. Oh, me gusta eso. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo que has venido al mundo. Tú eres el ungido. Yo creo con todo mi corazón. Dijo, ¿dónde lo habéis sepultado? Amén.
párrafo 55, y él no dijo, yo iré allá y veré qué puedo hacer al respecto. No, no, no. ¿Dónde la habéis sepultado? Él no dijo, Jairo, mira, Jairo, siento haberte causado estas dificultades. Mira, tu iglesia te ha excomulgado y tú estás en dificultades con tus hermanos y todo eso. Yo sé eso y todo lo demás. Verdaderamente siento lástima por ti, Jairo. Pero si yo pudiera haber llegado allá un poquito más antes, bueno, quizás todo hubiera estado bien. Pero Jairo, me siento mucho el haberte causado estas dificultades. Oh no. Él dijo, no te he dicho que solamente creas si quieres ver la gloria de Dios. Oh, me imagino que eso le ayudó a su corazón. ¿No es así? Me imagino ver su corazoncito que estaba latiendo irregularmente. Regresar a empezar a latir regularmente otra vez. En ese momento sus ojos no estaban en el presbítero, ni en el sacerdote, ni en el resto de la congregación, ni en ellos andando alrededor diciendo, ¿qué vas a hacer usted en la siguiente conferencia? ¿Qué va a hacer? Pero él mantuvo sus ojos en Jesús. Amén. Allí lo tienen. Mantenga sus ojos en Jesús. A mí no me importa lo que alguien más diga. ¿Qué va a decir el vecino? A mí no me importa lo que diga el vecino. Eso no tiene nada que ver con ello. Es lo que Dios dijo. El vecino no es mi juez. Dios es mi juez. Él me juzgará por medio de Jesucristo, a quien yo estoy siguiendo. Amén. No me importa lo que diga alguien más. Es lo que Dios dijo. Eso es lo que hace la verdad, hace verdad. Dios lo dijo. Y eso es lo que hace verdad. Los críticos pueden decir lo que quieran decir, pero se necesita lo que Dios dice, que sea la verdad. Muy bien. Párrafo 56. Jesús dijo, cree solamente. ¿Cree qué? ¿Creer qué? Ella está muerta. Creer lo imposible, pues después que ella ya está muerta y embalsamada, creer ahora. ¿Sí? Yo te dije que simplemente creas si quieres ver la gloria de Dios. ¿Creer qué? Creer todo. De cierto os digo, si tú le dices a este monte, quítate y no dudas en tu corazón, sino que crees solamente, tú puedes recibir lo que dice. Eso es correcto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree, nunca morirá. Si permaneces en mí y mis palabras en ti, pide lo que quieras y te será hecho. ¿Es correcto eso? Todas estas promesas, las obras que yo hago, ustedes las harán también y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Todas estas promesas aquí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Párrafo 57. Solo creed. Él viene pronto. Él llamó a Abraham, lo justificó, lo santificó, lo llenó con el Espíritu Santo, lo colocó como un hijo. Él mismo se mostró vivo volteando su espalda y hablando y diciendo lo que Sara dijo entonces en la tienda. Y luego cambió su cuerpo y lo sacó de allí. Le dio un hijo. Él ha hecho la misma cosa con la simiente de Abraham, todo excepto el cambio del cuerpo. La justificó, la santificó, la llenó con su espíritu. La posicionó como un hijo. Él viene entre nosotros ahora, mostrándose el mismo vivo, y estamos esperando por la transformación del cuerpo, que venga el rapto y nos lleve arriba a encontrarnos con él. Aquí está, puntual. Solo creed, sigan marchando hacia adelante. El gran reloj de Dios está avanzando exactamente correcto. Oh, si ellos únicamente creen, sí,
Así que Jesús finalmente llega a la casa. Todos allí estaban gritando, oh, Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Jesús entra calmado y tranquilo. Dijo, cálmense, estén en paz. La muchacha no está muerta, ella únicamente duerme. Y entonces la Biblia dice que se burlaban de él. Dijeron, ustedes ahora saben qué clase de profeta es él. Cuando la hemos embalsamado y él dice que ella duerme. Párrafo 58. ¿Se pudieran ustedes imaginar? Y la Biblia dice que se burlaban de él, avergonzándolo. Se burlaban de él. ¿Saben ustedes lo que él hizo cuando ellos se burlaron de su palabra? Él los echó fuera. Y eso es exactamente lo que nosotros haremos en el fin. Y ustedes, críticos, eso es lo que les va a suceder a ustedes uno de estos días. Ustedes se burlan de su palabra y se burlan de sus obras. Ustedes dicen, esa gente que está hablando en lenguas y danzando en el espíritu, ustedes dicen que ellos son un montón de santos rodadores. Ustedes se están burlando de su palabra, porque esa es la palabra hecha carne humana, morando entre nosotros. Algunos de ustedes, predicadores allá diciendo que esto es telepatía o es del diablo o alguna de esas índole. Algún día ustedes se tendrán que retratar de eso en su presencia. Oh Dios, Él les echará fuera de su reino por eso. Eso es correcto. Él no permitirá que la gente se burle de Él. Él los echará fuera a ellos otra vez. Él entró a la casa y los echó fuera a todos ellos. Todos los que se burlaron salieron fuera. Párrafo 59. La Biblia dice que si ustedes hablaran, cuando Jesús se paró allí ese día y estaba discerniendo los espíritus, ese montón de sacerdotes dijeron, bueno, ese es Belcebú, el adivinador. Cualquiera sabe que un adivinador es un demonio. Así que él dijo, ese es Belcebú, el adivinador, llamándolo la obra de Dios, obrando un espíritu inmundo. Jesús dijo, yo los perdono por eso, pero algún día el Espíritu Santo vendrá. Y si entonces ustedes dijeren una palabra en contra de él, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Y no se les será perdonado en este mundo y en el otro mundo. Ustedes también serán echados fuera. Así de serio es esto. Oh Dios, ven. Sí, Señor. Nunca les será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero por blasfemar o hablar o llamar el Espíritu Santo una cosa inmunda. Él los echó fuera. ¿Ven ustedes lo que está sucediendo hoy? La misma cosa. ¿Ven ustedes a dónde ellos están yendo? Se están yendo al mundo espiritualmente. Recuerden ustedes la última plaga que azotó a Egipto. ¿Cuál fue la última plaga que azotó a Egipto, la cual fue un tipo de la iglesia saliendo fuera? Fue muerte. ¿Cuál es la última plaga que azota a la iglesia pentecostal? Muerte espiritual. Ella va directamente de regreso como el resto del mundo. Muerte espiritual. Pero el circuncidado, con la sangre en la puerta, emprendió la marcha hacia la tierra natal, aleluya. Eso es exactamente correcto, con la columna de fuego yendo delante de ellos para guiarlos. Párrafo 60 para terminar. Oh, estoy tan contento esta noche. Estoy tan contento de saber que hay una circuncisión del corazón, que Dios cortará todo el mundo y todas las tradiciones de los hombres y todo lo demás. Y podemos ver a Jesús y verlo a Él parado allí. La columna de fuego, yendo por delante, haciendo las obras y haciendo exactamente lo que Dios dijo que haría. Y produciendo una iglesia llena del Espíritu Santo y haciendo las obras que Él dijo. Yo estoy muy contento en esta noche por eso. Yo soy la persona más feliz en este mundo debido a eso, porque Él lo prometió. Si Él lo ha hecho, perdón, si Él los echó fuera porque ellos se burlaron de la palabra, sí. Entonces, Él los echó fuera a todos ellos. Y entonces Jesús estaba solo, ¿con quién?
con los quebrantados de corazón y con los fieles. Él los trajo a Pedro, a Jacobo y a Juan, fe, esperanza y caridad. Los llevó dentro del edificio con él y echó fuera al resto de ellos. Entonces Jesús estaba con solo los creyentes quebrantados de corazón, llorando porque ellos estaban, porque su niñita yacía allí muerta. La niñita yacía allí, un cadáver. Las flores estaban alrededor de ella. Echó fuera a todos los incrédulos, los lejos de él, de esa manera. Párrafo 61. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para finalizar este glorioso mensaje titulado Solo Creer, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 27 de abril del año 1961. Hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafo 61 al 71. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, Solo Cree, del año 610427, párrafo 61. Oh, cuán difícil es cuando la incredulidad, como anoche, cuando estábamos aquí en la reunión, esa línea de incredulidad azotó este lugar. Pues simplemente fue terrible. Una de estas noches yo voy a bajar y voy a exponer a esos hombres. Va a lastimar muchos sentimientos, pero eso. Yo solía hacer eso todo el tiempo y ustedes saben lo que hacía, pero me he abstenido de hacerlo, solo debido a los sentimientos del pueblo. Porque si uno arranca la cizaña, uno se lleva mucho trigo también, ¿ven? Así que seguiremos adelante, solo continuaremos marchando, pero cuando... Eso le estorba a la gente, realmente le estorba a la gente. Ellos no pueden tener fe, ellos no pueden creer, ¿ven? Cuando algo de esa índole está aconteciendo y así que, entonces cuando él sacó a todos excepto su fe, esperanza y caridad, parados allí, Pedro, Jacobo y Juan, los fieles y el verdadero creyente, el padre y, madre, él se dirigió hacia el cadáver. ¿Ven? Él no lo podía haber hecho con todos ellos parados allí diciendo, pues miren eso, es un profeta y dice que ella está dormida. Miren, les dije, ¿ven cómo es? Miren, eso, no hay nada en eso, solo es un gran montón de emoción, entusiasmo, eso es todo lo que es. Jesús no podía hacer una sola cosa al respecto. Él no podría hacer una sola cosa al respecto esta noche. Cuando él fue a su propia región, no pudo hacer muchas obras por causa de la incredulidad de ellos. Y comportándose ellos de esa manera, ni tampoco él las pudo hacer en aquel entonces. Y él no las puede hacer en esta noche. Pero sí, él únicamente puede conseguir que ellos sean dejados afuera para que él pueda estar con los creyentes. Entonces él se dirigió hacia el cadáver que yacía allí. La niñita estaba muerta, tal vez estaba embalsamada y yacía allí. Se dirigió allá y la tomó de la mano, miró hacia allá en el mundo del espacio, allá en alguna parte donde su alma se había ido, y dijo, muchacha, levántate. ¿Cómo pudiera la muerte existir en la presencia de la vida? La niñita, las arrugas en su frente empezaron, su frentecita lisa empezó a arrugarse y sus ojos se abrieron. Él la tomó de la mano y la levantó y dijo, denle algo de comer y no digan nada acerca de esto. Déjenlos como están allá afuera. No les digan nada, simplemente sigan adelante, ignórenlos. 62. Oh, hermanos, todas las cosas son posibles. Solamente crean que era Él. ¿Qué era Él? Él era la palabra de Dios en carne. Y esta noche, ese mismo Dios está, la misma palabra de Dios está en la carne de ustedes. Si Cristo está allí adentro, ustedes pudieran tocar su manto o lo que quisieran. Si ustedes únicamente creyeran que Él está aquí, Él hará las mismas cosas por ustedes. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Inclinemos nuestro rostro solo un momento. Todos miren, por favor. No se levanten, esperen solo un momento. Después de practicar de esta manera es una cosa difícil.
Yo solo quiero orar y quiero ver lo que Él hará, pedirle lo que Él hará por mí, pedirle lo que Él hará por ustedes. 63. Billy me dijo hoy, él, o cuando yo entré allí hace un rato, cuando traje a mi esposo y a ellos, él dijo, papá, llegué un poquito tarde allá y me distraje. Y no repartí tarjetas de oración. Así que, ¿por qué no simplemente les predicas a ellos esta noche? Yo dije, muy bien, solo haré eso. Así que siento que vamos a orar por los enfermos de todas maneras, si es que tenemos tarjetas de oración o no. ¿Ven? Oremos por los enfermos de todas maneras. Yo puedo verlo a él parado allí con Jairo. Puedo oír a ese mensajero diciendo, no lo molestes, ya está muerta, tu hija está muerta, no lo molestes más. Se han perdido todas las esperanzas y el corazón de ese hombre late omitiendo latidos. Quizás cuando dije hace un rato que no íbamos a tener una línea de oración, que no se repartió ninguna tarjeta a los enfermos, el corazón de ustedes quizás también omitió latidos. Yo vine, hermano, para que se... Yo quería obtener una tarjeta de oración esta noche. Yo quería que se orara por mí. Crean solamente. Eso es todo. Él ya ha dicho la palabra. Crean solamente. Ustedes no tienen que venir aquí arriba. Quédense en donde están y solamente crean. Porque Él dijo que todas las cosas son posibles, solo creer. Quiero que sean muy reverentes, simplemente oren ahora. Toda persona enferma aquí, toda persona aquí que está enferma, quiere que Cristo venga a usted. Yo quiero que usted levante su mano, en donde quiera que usted esté. Una persona enferma que esté aquí, muy bien, están por todas partes, casi todos. 64, bajen sus manos ahora. Miren, ¿qué hizo esa mujercita? Ella tocó su manto. Ella llegó allí muy tarde para obtener una tarjeta de oración. Como diríamos nosotros, pero ella tocó su manto. Ella recibió su sanidad de igual manera que a la niñita le fue traído su espíritu nuevamente. Sea que él puso las manos sobre ella o si ella lo tocó a él. O ambos eran judíos, así que sea que ella lo tocó a él. O la niña muerta no la podía tocar a él. Así que él tuvo que tocar a la niña muerta. Y ustedes lo pueden tocar a él esta noche. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ustedes allá en la audiencia, todos ustedes son desconocidos para mí. Veo al hermano Ed Dalton sentado aquí. Y sé que tengo otros amigos sentados aquí en el rincón. Unos amigos de Tennessee. Yo acabo de encontrarme con la jovencita allí en el pasillo al entrar. Ahora, yo voy a decir esto. Si usted es un incrédulo, yo ni siquiera me quedaría en el edificio, ni alrededor del edificio, porque les quiero decir que si su espíritu maligno, como el cáncer y demás, salen, y todos nosotros sabemos que ellos están vivos, porque están dentro de nosotros destruyendo nuestras vidas, y recuerde que en la Biblia, cuando esos espíritus malignos salieron de una persona, ellos se fueron a otra. Así que si usted no es un creyente, yo no estaría cerca en estos momentos, porque hay creyentes cerca y recuerden cuántas veces yo los he amonestado, cuántas veces les he mostrado a ustedes lo que hacen esas cosas. Después que se termina una reunión, casi siempre hay alguien que llama o escribe diciendo, hermana Branja, yo era un incrédulo. Y yo fui allí el otro día, cuando usted le dijo a ella que tenía cáncer, yo dije, esas son tonterías. Y el doctor me dijo que yo ahora tengo cáncer. ¿Ven? Solo recuerden, yo hablo en el nombre del Señor Jesús. Depende de ustedes ahora. Simplemente tengan fe y crean. 65. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eterno y bondadoso Dios, yo ruego esta noche que tú en esta audiencia, a mí sencillamente me encanta hablar acerca de ti. Jesús, tú has estado en mi vida por 31 años, cuánto te amo, cómo estoy tan contento de que en esa noche yo te acepté a ti como mi Salvador.
Estoy tan feliz, tan contento de que tú me hayas comisionado para ir a predicar el Evangelio. Y entonces esa noche, cuando tú me dijiste que fuera a orar por los enfermos y me dijiste que esas visiones que me habían estado viniendo no eran lo que mis hermanos me habían dicho que eran un espíritu maligno, sino que eras tú, y que eso causaría que toda la nación, que el mundo entero entrara en un avivamiento. Sino que eres tú y que eso causara que toda la nación y el mundo entero entrara en un avivamiento. Y así ha sucedido, Señor. Tus palabras son verdad. Y luego cuando tú estuviste allí por arriba de mí aquel día en el río, cuando esos miles de personas estaban parados allí mirando a las 2 de la tarde en esos cielos bronceados y esa gran luz estaba rugiendo por arriba, la voz diciendo, así como Juan el Bautista fue enviado, este mensaje será de la segunda, antes de la venida de Cristo. Y vemos, Señor, que ha hecho esas mismísimas cosas y vemos el tiempo avanzando ahora. Todas tus palabras son verdad. Y ahora aquí estamos al fin del camino, aquí recogiendo las espigas por todos los campos aquí, recogiendo la última paja de este último avivamiento, 66. Ahora, Padre, una vez más, estamos en esta gran encrucijada del mundo aquí esta noche en Chicago, Illinois. Como la gente ha anhelado diciendo, oh, si pudiera ser sacudida, si pudiera ser sacudida. Oh, Dios, esa ceniza atómica andando deprisa para todos lados allá en la calle jamás será sacudida. Será sacudida con una bomba atómica, pero tu iglesia ha sido sacudida como nunca antes. Ha visto cosas que ella nunca vio y que ninguna iglesia antes vio desde que Cristo estuvo en la tierra. Ha sido sacudida, Señor. Tu pueblo verdadero ha creído con todo su corazón. Ahora es tiempo para que venga la transformación, que la gran sequía azote a la tierra, la sequía espiritual y luego la venida de Cristo. Te pido que tú concedas, Señor, esta noche una vez más para que el Evangelio, y quizás haya un desconocido entre nosotros, si esa persona está aquí esta noche y está fuera de la sangre de, te pido, Dios, que algo sea hecho, que tú hagas algo esta noche, como lo hiciste allá en Emaús, en aquel entonces, y demuestres una señal a la gente, así como lo hiciste antes de tu crucificación, para que ellos puedan saber que tú eres el mismo Jesús que ha resucitado dentro de los muertos y estás aquí esta noche. Yo me encomiendo con el mensaje que salió y a Cristo que está presente, al Dios Todopoderoso, para que continúe su servicio en el nombre de Jesús, que muchos sean ayudados. Amén. 67. Ahora, en el nombre de Jesucristo, yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios. Miren, sean fieles, oren, simplemente tengan fe. Miren, no vamos a llamar las tarjetas de oración aquí arriba, porque no pienso que tengamos alguna aquí. Quizás hay una rezagada aquí y allá. Es muy tarde de todas maneras para cuando se forme la línea de oración. Sería muy tarde, ya son las 10. Pero yo quiero decir algo, todos ustedes allá en la audiencia que saben que yo soy un desconocido para ustedes y que ustedes están enfermos y que creen que Jesucristo es el sumo sacerdote y que creen que Él me envió aquí para ser solo la vid. Quiero decir, el pámpano en la vid. ¿Creen que si ustedes lo pudieran tocar a Él, Él hablaría por medio de mí y haría las mismas obras? Levante su mano. Ustedes saben que yo no los conozco. Gracias. Ahora, miren en esta dirección. Un solo caso lo debí aprobar. Pero tengamos cuando menos 3 de ellos. Yo quiero que ustedes crean con todo su corazón. Si puedes creer, todo es posible. Yo no, ustedes dicen. ¿En qué lado va a empezar, hermano? Yo no sé. Es el lado en el que él empiece. Donde él empiece, yo únicamente puedo actuar a medida que él actúa. ¿Ven? Yo solo tengo que vigilar en dónde empieza. Yo estoy esperando por algo. Es la unción. Miren, aquí estoy. Dios sabe, ¿ven? Delante de su palabra, que yo no los conozco a ustedes. Yo conozco a 2 o 3 personas. Una está sentada allí
2, creo que es la hermana Downing. ¿Es correcto eso? Creo que es. Yo conozco a ese hombre sentado allí, mi hermano y hermana Dauch. Están allá en el rincón, los dos sentados allá. 68. Trataré de no dirigirme a ellos, aunque aún así yo tendría, si él se posara sobre ellos, yo les tendría que decir a ellos, porque eso es todo lo que puedo decir. ¿Cuántos creen? Antes que algo suceda, ¿creen que es verdad? Dios les bendiga. ¿Ves eso, Satanás? Tú eres un mentiroso. Ustedes dicen, ¿lo tienta él a usted de esa manera, hermano Branham? Pues ciertamente, él viene y trata de tentarme. Si él los está tentando a ustedes, ¿qué piensan ustedes que él me está haciendo a mí aquí? Sentado allá atrás, está un hombre orando por un niño sentado allí a su lado. Tiene algo mal en sus pies, eso es correcto, ¿no es así? Yo no lo conozco, usted es un desconocido para mí. Pero señor Farmer, ¿cree usted que Dios va a sanar al niño y hacerlo saludable? Si yo soy un desconocido para usted, levante sus manos así. ¿Eso es por lo que usted estaba orando? ¿O ese es su nombre y todo el respecto? Solo levante sus manos. Usted ha recibido su petición. Hay una señora sentada aquí. Ella tiene artritis. Ella tiene eczema en su oído. Señora McGill, póngase de pie si eso es correcto. Si yo soy un desconocido para usted, mueva su mano. Mueva su mano si somos desconocidos. Usted ha recibido su petición. Se puede ir a casa. Cristo la sana. Delante del Dios Todopoderoso. Yo nunca había visto a esa persona en mi vida. Yo les pido que crean. Solo tengan fe. No duden. 69. Allá atrás, al final de la fila, muy allá, hacia la parte de atrás, la señora sentada allí tiene problema pulmonar. Ella está preocupada al respecto. Dios, ayúdame a conocerla a ella, señora Miller. Póngase de pie y acepte su sanidad. Jesucristo la sana. Si ese es a quien es usted y yo soy un desconocido para usted, ¿tiene usted tarjeta de oración, señora Miller? ¿No tiene? Usted no necesita una. Muy bien, se puede ir a casa y ser sanada. Jesucristo la sana. Esa señora, la señora de color, sentada justo detrás de ella, allá atrás en esta dirección mía, tiene un tumor. Usted se está preparando para ir al hospital para una operación. O mejor dicho, ellos quieren que usted vaya. Es una señora pequeña. Yo la puedo ver a ella entre dos hombres blancos. Póngase de pie, señora. Yo soy un desconocido para usted. Yo no la conozco. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No tiene. Yo nunca me había encontrado con usted en mi vida. Somos desconocidos uno del otro. Si esto es correcto, mueva su mano así. ¿Es la verdad lo que le dije? Jesucristo la sana. Se puede ir a casa y recibe su sanidad. ¿Creen ustedes? 70. Miren, observen ese espíritu demoníaco. Fue cruzando hasta el otro lado allí. Esa sombra está posada sobre esa mujer allí. Otra mujer de color sentada allí. ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señora? ¿No tiene? Usted no necesita una. Usted también tiene un tumor. ¿Quiere usted que le diga dónde está? Es en su hombro izquierdo, hasta su costado y cadera. Eso es correcto. ¿Lo es? Crea con todo su corazón. Señora Hallmaster, llorando allá atrás, usted piensa que usted tiene cáncer, pero usted va a estar bien. Dios le bendiga. Póngase de pie. Yo no la conozco a usted. Usted le tiene miedo al cáncer. No es así, pero la dejó. Todo está bien. 71. Oiga, ¿me haría un favor? ¿Me haría usted un favor, hermano? ¿Usted a la que Dios le hizo un favor? Somos desconocidos. ¿No es así? Ponga su mano sobre esa mujer que está detrás de usted, que se llama señora McLister. Ella no me conoce, la señora McCallum. Mejor dicho, ella tiene problemas en su cabeza, pero la va a dejar y ella va a estar bien. Ella no oye muy bien. Muy bien, todo terminó ahora, señora McCallum. Usted también se puede ir a casa. ¿Cree usted que Jesucristo la sana ahora? Muy bien, entonces se puede ir a casa, sea sana. ¿Cuántos creen en él ahora que él es Jesucristo? La congregación dice, amén. Es tiempo de levantarse en la escena. Es tiempo de creer con todo su corazón. ¿Lo creen ustedes? ¿Cuánto lo aceptarán a él ahora como su sanador?
Él ha recorrido el edificio de punta a punta, de adentro hacia afuera, de delante hacia atrás, a los que estaban creyendo. ¿Lo creen ustedes con toda su fe, con toda su fe que pueden tener? Póngase de pie en el nombre de Jesucristo y reciban su sanidad. Levanten sus manos. Repitan conmigo: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo renuncio a mi incredulidad. Yo te acepto como mi Salvador. Yo te acepto como mi sanador. Yo te acepto como mi Rey. Yo te creo ahora, Señor. De aquí en adelante mi testimonio nunca será negativo. Yo te alabaré en el nombre de Jesucristo. Ahora levante sus manos y alábenle a Él. Todo terminó. Dios le bendiga. Los entrego a Él. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso compañerismo también el mensaje también. Solo creed, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 27 de abril del año 1961. Si Dios permite, el día de mañana vamos a anunciar el siguiente mensaje que vamos a lecturar. Se titula Entrando en el Espíritu. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 28 de abril del año 1961. Agradeciendo a Dios y por todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, por este glorioso compañerismo, nos despedimos no de su presencia, sino de este corto tiempo. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta gloriosa oportunidad, por habernos permitido tener este compañerismo, Señor, que tú lo necesitas, oh Padre. No es exigido, Padre, tú nunca lo exigiste a nadie. Oh Señor, y te damos gracias también porque tú en el trayecto de cada uno de nuestras vidas, tú nos encontraste, oh Padre, tú nos buscaste y nos encontraste y nos llamaste, oh Padre. Y nosotros como águilas, un abismo llamando a otro abismo, conscientes de las cosas, Señor, que percibíamos, entonces te aceptamos, oh Padre amado, porque tu palabra es vida eterna, dador de toda dádiva, oh Padre amado. Antes de la fundación del mundo, cuando tú estabas ya en la eternidad, tú eres ese mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, llamado el Elohim que vive por sí solo. Y desde allí empezaste un programa, Señor, te despegaste hacia abajo formando el mundo invisible, Señor. En ese mundo invisible tú formaste, Señor, casas celestes como espíritus, teofanías, ángeles, oh Padre, para que uno, cada uno de ellos fueran, tenían que cumplir la misión para que fueron creados, oh Padre. Luego hiciste este mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible, oh Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, oh Padre. Agradecidos todos mis amados hermanos y hermanas, Señor, nos despedimos no de tu presencia, sino de este compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Gracias, Señor, te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo, que nos siga bendiciendo a cada minuto, cada instante, Señor, porque estamos pasando en este corto tiempo, en este espacio llamado tiempo, Señor, que tú nos permitiste, Señor, vivir. Como tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso es tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo lo siga bendiciendo. Amén, hermano José. Dios le bendiga. Shalom. Shalom a todos. Temer a Dios y dale gloria. Shalom, shalom, hermanos y hermanas. Shalom, shalom, shalom a todos. Dios le bendiga. Shalom, hermana Margarita. Amén, shalom a todos. Dios los bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Erika. Que le bendiga hermana Edith, hermana Rosalia, mi hermano Alfonso. Shalom a todos. Amén, amén. Shalom, shalom. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Hermanas. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta.
Después del método del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que
Señor, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como no impide regresar a Eres Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes